Transmitiendo desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Esto es Juárez by Night, el Círculo Interno. Bienvenidos a una sesión más de Juárez by Night, el Círculo Interno. Yo soy su anfitrión, Aidan Rodríguez, y en esta ocasión especial, hablando sobre una línea de sangre muy especializada, tenemos a Oliver de la Parra, el jugador casual. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí otra vez. Y a Odile Clio. ¡Hola! ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, espero que estemos todos muy bien, continuando en esta situación de la pandemia del COVID-19. Muchachos, ¿cómo están ustedes? Yo estoy muy bien, amigos. La verdad es que a mí el encierro todavía no me vuelve loco ni nada, pero, o sea, todo bien, todo bien. ¿Ustedes qué tal? Pues yo todo bien, la verdad es que siempre he sido como gato de casa, así que el no salir es, bueno, pues un día más normal en mi vida. Afortunadamente. Sí, es así bien, bien vaga, seguro mal, pero igual creo que es en la vida debería convertirlo en algo positivo. Es un poco difícil, yo creo, a veces se le bota a uno la canica. Yo tengo la bendición y la maldición de que, aparte de que estoy trabajando desde mi casa, sí tengo que ir por lo menos una vez a la semana a mi trabajo físicamente. Y ahí es como que me doy el ¿cómo se llama? Me refresco un poco. Pero igual, pues está padre. O sea, yo también soy muy, muy hogareño. Yo sí soy de que prefiero estar encerrado en mi cuarto viendo la tele y con un libro o así. Pero también creo que ya estoy llegando a los límites del YouTube, entonces, y de Netflix. Entonces, estoy ahí como que. Sí, ya cuando se te acaba el YouTube es que ya algo anda mal. Estoy a un paso de empezar a matar gente en mi casa. Ya estoy cerca del cabin fever. No, pues, tranquilícese. Yo descubrí a un YouTuber. Yo no soy mucho de YouTubers, pero descubrí a uno que en ese grupo sí hay cantantes mexicanos. Uh-huh. Nombre es La Pura Botana. Entonces, esa fue mi dosis nueva de esta semana. Fíjate que... Yo este tema del COVID la me ha servido como para checar cosas un poco relacionadas a lo que vamos a hablar, bueno, a lo que hablamos en este podcast, uh-huh. Porque así fue que di con la web Vampiro, con este chico español, con Agustín. Agustín Puig. Y la verdad es que sí, he disfrutado mucho de sus videos. La verdad, se me hace hasta de repente... O sea, dije, ¿cómo nadie ha hecho algo así? O sea, que hace los unboxings de sus libros y que se pone a hojearlos. Uh-huh. Y que así te va enseñando, o sea, no página por página, pero así como de repente las cosas importantes de cada libro. Uh-huh. Con el libro en mano. Se me hace como muy básico, pero a la vez muy inteligente lo que hizo. Sí, la verdad es que es un formato que pienso eventualmente robarle. Spoiler alert. Sí. Sí, la verdad es que creo que ya hasta nos tardamos un poco en robarle. Sí, y sí, está, o sea, no está tan mal esto de estar en cuarentenados en nuestras casas, pero sí, bueno, creo que a todos nos pasó, ¿no? Que llega un día en el que hasta por cordura propia dices, voy a la tienda, o sea, a ver otras gentes y otras paredes, ¿no? Sí, exacto, estirar las piernas. Sí, justo que te dé el sol. Y está chido descubrir nuevos canales de YouTube. Te digo, yo tengo así como que mi lista de canales que ya sé que van a poner episodios qué días, y nomás así como que watch later, watch later, watch later, watch later, y luego ya nomás me los aviento todo de corrido. Estoy descubriendo series muy padres. Les recomiendo una muy, está muy buena, pero está bien pesada. Se llama Kidding o Jugando. Uh-huh. Es Jim Carrey en un papel de estilo Mr. Rogers. Así de muy una persona muy moral y que da consejos a los niños en un programa de televisión, pero que acaba de sufrir una tragedia muy grande, es decir, perdió a uno de sus hijos en un accidente automovilístico, y es cómo lo está manejando todo esto. Entonces es
Jim Carrey en sus mejores papeles, según mi percepción. O sea, es Jim Carrey haciendo Truman Show y el número 23 en... O este, de Cable Guy, ¿no? Fíjate que Cable Guy me gusta mucho, pero Cable Guy se me hace todavía de esta parte que es muy exagerada. A mí, yo creo que, a pesar de que me encanta la comedia física de Jim Carrey, ¿cómo se llama? Los papeles más dramáticos, más serios, son los que más disfruto. Ya les he platicado. No sé si lo he puesto en el podcast, pero la película que más miedo me ha dado en toda esta vida es The Truman Show. No, creo que no la habías mencionado. No. La verdad es que yo no aguanto a Jim Carrey. O sea, está como en mi lista de... Yo sé que no eres mal actor, pero no te aguanto. ¿Es él? Me pasa igual, ¿eh? ¿Quién más está? Este, Tom Hanks. A Tom Hanks le aguanté en Filadelfia. Supongo que porque era de sus primeros papeles. Y a Leonardo DiCaprio, y ahí sí la gente no me aguanta. ¿Cómo? Pues no me aguanto. ¿Cómo te atreves a ir en contra del presidente del mundo? No. O sea, yo reconozco su calidad de actor. Simplemente no hay un clic. A mí me pasa con los actores que siempre actúan de sí mismos, ¿sabes? Y creo que Jim Carrey tiene de repente este tema de que muchas veces actúa de sí mismo, excepto cuando lo hace en serio. Y creo que ahí es un punto para Aidan con este tema de End of the Spot is Mine o estas actuaciones que claramente no son Jim Carrey haciendo lo que él quiere, y es ahí donde de repente a mí también me gusta. Pero sí, igual, Tom Hanks igual se me hace de repente demasiado seco. Ese tampoco me gusta, este dude que te gusta mucho a ti, este, Aidan. Nicolas Cage también me da una hueva absoluta, pero bueno. ¿Estás hablando de Jared Leto o de quién estás hablando? Perdón. No, Jared Leto sí me gusta cómo actúa, la verdad. No, bueno, es Nicolas Cage. A Nicolas Cage no puedo con él. A mí también ya llevo... Pensé que habías dicho que... Recordaba que alguna vez habías dicho que sí podía. No, al contrario. Nicolas Cage yo lo uso como el ejemplo de alguien que ya se quedó trabado en algún papel y ya no salen de ahí. Y en la misma lista en la que pongo a Johnny Depp. O sea, ya no... O sea, ya, Johnny Depp ya no es Johnny Depp, es Jack Sparrow para todos los papeles. Y ya no sale de ahí. Y Nicolas Cage se quedó loquito y ya es Nicolas Cage en todos los papeles. Y ya no. ¿Saben dónde me gustó mucho Nicolas Cage? En uno de. Que le hace de un tipo al que convierten en vampiro, justamente. El beso del vampiro. Ajá. Que no sabe si realmente lo hicieron vampiro o el tipo está en un trip súper mal plan de que ya se le rompió algo en la cabeza. Que aparte. Esa no la he visto. Es muy vieja. Es vieja, es de los 80s, ¿no? Creo. No sé, a ver. Creo que sí, porque supone que es una de las inspiraciones para Vampiro la Mascarada también. Es una serie muy vieja, una película muy vieja. Pero... Es del 88. Ya sí. No estoy tan mal. Pero, por ejemplo, yo soy de la opinión de que Nicolas Cage se quedó loquito desde Contracara. Porque es mucho, muchos de los papeles de las expresiones de Nicolas Cage que veo siempre en las películas más modernas es estos momentos en los que es el papá buena onda y luego cuando quiere ser muy bueno, el héroe de la película, y cuando quiere ser malo vuelve a esta parte de que es el Castor Troy, ¿no? Entonces de Contracara. Y no se me quita de la idea esa cabeza, esa siempre que lo veo digo, es que no pasas de ese papel, pues. Entonces, no, Nicolas Cage no me molesta verlo. Hay películas en las que me gustan mucho de él y otras que digo, oh, híjole, no, mijo, ya te perdí. O como Jack Nicholson, ¿no? Que también es muy bueno, pero siempre estás esperando a ver en qué momento va a ser el acto de locura absoluta. Exacto. Nicolas Cage Nicholson en Mejor Imposible, es una excelente actuación ¿cómo se llama? De Nicholson. Pero ya también volteé a ver algunas películas más nuevezonas y digo, por ejemplo, ya no lo puedo dejar de ver en esta película que hizo con Adam Sandler. I am pretty, oh so pretty. Esa. Sí, es una gran escena. Es muy buena película. Es una gran escena. Pero siento que de ahí en adelante todos los papeles de Nicholson son más o menos del mismo estilo. Pero bueno, todos los papeles de Nicholson siempre han sido de dementes. O sea, la primera vez que yo vi de The Shining. Supongo que es un poco por su cara. Ajá, no fue la primera película que yo vi de ella. Fue como muy para acá, ¿no?
Y toda la película, bueno, ya sabes de qué va, ¿no? Pero también estás esperando de a ver en qué momento se rompe. Y cuando está actuando la parte de que está acuerdo, o sea, de que van a entrevistar y van manejando y todo empezando. No, o sea, yo sé que va a acabar mal, pero tiene que acabar mal. O sea, con esta cara de este hombre, no puede acabar bien. No hay forma de que acabe bien. Exacto. Y también si no lo han visto, les voy a recomendar también una excelente serie que acaba de salir del Arrowverse, que es bueno, del universo televisivo de DC, que se llama Stargirl, que es un personaje que siempre me había valido 3 cacahuates, Stargirl, porque son como estos personajes secundones, pero no manches, la historia está poca madre, o sea, está excelente, le pone una pataleada a todo lo que haya en el Arrowverse ahorita, así se los dejo. Entonces, bueno, ya, espérame, Oliver, es que tenemos que cumplir los primeros 15 minutos obligatorios de nada antes de empezar a hablar del tema. Es que me estoy imaginando a Vlad diciéndonos a ver en el tema. Saludos. Ya, Vlad. Sí, yo también. Tengo un Vlad pequeño aquí en el hombro. Sí, ya, tengo un pequeño Vlad que dice que ya hablemos de lo que tenemos que hablar. Un saludo a Vladimir y a Rubén y a Edgar, a Sofía, a todo el resto del equipo de Juárez Bainet, que de ahorita no pudieron unírsenos por cuestiones del horario. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de una, ¿cómo se llama? Bloodline. De una bloodline, un linaje muy específico. Esos linajes de los que yo no sé mucho porque, como mencionamos cuando hablamos de los Kiyashi, para mí mucho era, los veía muy, muy como de fanfiction, bueno, de fan, sí, fanfiction o fanmade. Y como batallaba mucho para encontrar el material de ellos, pues no les puse mucha atención. Pero vamos a hacer una cosa diferente en este caso. Primero que nada, bueno, vamos a mantener el formato antiguo y luego le voy a pasar la batuta a Oliver porque yo sé que Oliver está súper clavado y está en este tema y está súper esperando este episodio para decir, educarnos al resto de nosotros sobre las hijas de la cacofonía. Entonces, genial. La primera pregunta obligada, y voy a empezar con Odil también para cambiar un poquito las cosas. Odil, ¿cuál es tu impresión o cuál era tu impresión inicial de las hijas de la cacofonía? Híjole, primero fue con mucha ilusión porque fue un regalo que me hizo un tío que vivía en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces llegó unas vacaciones que ya tenía planeado llegar y llegó conmigo con el ¿cómo se llama? Con el Vampire the Masquerade Revisor. Uh-huh. Y el Companion, que es en donde vienen las hijas de la cacofonía. Uh-huh. Entonces para mí fue como wow, es el regalo del tío y aparte mi libro, mi manual, porque acababa de salir el Revisor cuando me lo dio, o sea, tenía como 6 meses. Así que era relativamente nuevo. Y en México, pues ya ven que todo nos llegaba. Aunque las tiendas de cómics del centro del país, como que intentaban ser recientes, pues tardaban. No era la frontera donde todo era más rápido. Uh-huh. Y yo las leí y me pasó lo mismo que con las demás líneas de sangre que mencionan en el Companion, que me parecen muy interesantes, pero sí súper especializadas. Aunque es de las menos especializadas, o sea, los Kiyashid, por ejemplo, sí son, yo no me imagino a un personaje Kiyashid, a un NPC sin problemas, y es para resolver algún problema de que esta información. O para crear un problema. También, ajá, o sea, son más parte de un plot device que para jugar los Kiyashid. Uh-huh. En el caso de las hijas de la cacofonía, no especializadas. Uh-huh. Como si están en sociedad, pues sí puede, sí me imagino un personaje jugándolo, okay. Bueno, jugándolas, porque aparte es una línea de sangre mayormente femenina, pero sí le pasa como con casi todas las líneas de sangre, son muy especializadas. Ok. Fíjate que ahorita que estaba leyendo sobre las hijas de la cacofonía, sí me acuerdo que también para mí lo tuve la misma idea más o menos. Se me hacía muy especializado, a mí no se me ocurría ningún concepto de cómo meter a un personaje de jugador, y de hecho también por eso no permití muchos jugadores, no le permití a nadie jugar una hija de la cacofonía. Saludos a Rod Oblivion, que me va a gritar por esto fuera del programa, porque nunca lo dejé y tal vez nunca lo deje tener Melpomene en sus crónicas, bueno, en mis crónicas. Se me hacía muy difícil. Hay una serie de líneas de sangre que, y ya lo he mencionado, ¿no? Entre más oscuras sean, más difícil se me hacía meterlas a mí en las historias, ¿no? Entonces,
a los Bali los veía fácilmente en las crónicas, a las gárgolas tal vez, a los la sombra antitribu, bueno, okay, pero las hijas de la cacofonía, los hermanos de sangre, los Kiashi, los Nagaraja, todas esas cosas que eran así como que iban a una cosa muy muy específica, me perdieron y no los metí nunca. Apenas ahorita que estaba, insisto, leyendo para preparándonos para este episodio, dije yo, okay, sí podemos, si hay más tela de dónde cortar, tal vez igual sea el paso del tiempo, ¿no? Pero en su momento sí los veía y yo, pues qué padre. También los arimanes, lo creo que los arimanes dije así como que ya tenemos Black Furies, chavos, o sea, no necesitamos hacer una línea de gangales específicamente de mujeres. Sí, las pobres arimanes. Y entonces, Oliver, arráncate, mariachi. Yo en mi caso, te digo mi impresión del clan cuando las conocí y nos arrancamos. Ajá. A mí, yo ahí la verdad es que regularmente no soy el tipo de participante en este podcast que les dice que opina diferente, pero esta vez sí opino bien diferente. Porque yo desde el segundo uno se me hicieron una bloodline que incluso pudo haber sido parte de los clanes iniciales. ¿Saben? Se me hacía como súper, súper, que súper veía en la camarilla. Uh-huh. Independientemente de que su poder, que Melpomene, del cual vamos a hablar después, a lo mejor sí tenía ciertas cosas que de repente podían romper la mascarada, se me hacían muy sociales, se me hacían muy humanas, se me hacían como que había mucho de dónde, como por dónde ponerlas en una historia. Sin embargo, también me di cuenta que la información que había siempre se trataba un poco como de oscurecer no solamente su origen, sino su participación, ¿no? O sea, ¿dónde estaban? ¿Qué hacían? ¿Ellas qué onda? Nunca quedó claro. Y hasta Lord of the Bloodlines empezamos a tener, bueno, tuvimos perfecta claridad respecto a su origen y como más cues claros de cómo podías integrarlas en todo el tema social de la sociedad vampírica, ¿no? Porque ellas se me hacían muy humanas, ¿no? Como muy enfocadas en mis admiradores y qué onda con mi onda musical y así, o en, no en, en el tema de la yihad. Entonces creo que eso era a lo mejor un poco lo que las dificultaba, lo que las hacía que tuviéramos esta impresión como lo comentan ustedes. Uh-huh. O sea, te digo, seguro tú sabes el tema más, pero según yo, la primera aparición de las hijas de la cacofonía sí es en el Storytelling Companion de Vampiro, de Revices, o uh-huh, tercera, sí, como quieran verlo, ¿no? Según yo, es la primera aparición. Sí, la verdad es que es correcto, aparecen ahí, y luego se les fue. Tuvimos como algunos otros libros donde se hablaba de ellas, poquito más, poquito sugeridas, pero realmente no era ni siquiera como que, o sea, nunca tuvimos la información suficiente para tener claridad. Entonces yo creo que eso terminó permeando en que las convirtiéramos en figuras muy distantes y como ponerle de repente como para ponerle un sabor exótico a las crónicas, ¿no? Pero no era algo que viésemos a menudo. Ya también, uh-huh, lo hablaremos más adelante. Ni siquiera como había muchos personajes canon, ¿no? Creo que hay 4 nada más. Pero bueno. ¿De las hijas de la cacofonía? Primero que nada, sí, mind blown, porque tu argumento de cómo están, cómo deberían de quedar, o cómo, por qué es tan fácil relacionarlos, sí me saca, sí, ya que lo pones así, dije, órale, pues sí es una muy buena idea. Una cosa que no estoy seguro, pero que no recuerdo quién me lo comentó y puede ser que la fuente sea dudosa, ¿no? Pero es que tengo esta idea de que las hijas de la cacofonía, más o menos igual que los arimanes y algunas otras bloodlines de por ahí, lo que pasó fue que las pusieron en online algún fan al principio, entre ese espacio de tiempo entre segunda edición y revised, y pegaron mucho. Y la gente les pegó tanto que, o les exigía tanto, estaban tan presentes en los LARPs y en las mesas de juego, que White Wolf al final lo que tuvo que hacer es así como que se echó, ¿cómo se llama? Las adoptó. Sí, o sea, dijo, bueno, pues sí, o sea, si tanto, o sea, sí, toma tu juguete, cállate ya, niño jodón, ¿no?
Y por eso le pusieron, por eso la limitaron tanto a que había una o dos en las ciudades, ¿no? Porque también era, la, era, o sea, estaba tan padre el concepto para muchas personas que le quitaban lo especial, ¿no? Pues ahí sí, ese dato en especial, ese sí te lo debo. Odil, ¿tú sabes algo al respecto? Porque yo no, la verdad es que no, no, estaba revisando de qué año es el Companion para no fallar, es del 98. Uh-huh. Sí, sí, sí. Eso implica que pues la internet no era ni de conocemos ahora, y en México menos, entonces obviamente esto tuvo que ser en Estados Unidos o en Europa. Uh-huh. Donde pues ya estaba un poco más avanzada la internet, que aún así era muy, muy precaria, como sí, entendemos claro. Ahora, o sea, estamos no hablando de hace 23 años. Pero... O sea, era por conexión telefónica y era hacer tu paginita en ciertos espacios con estos GIFs que tenían y estrellitas. Y, claro. O sea, tú ves una página de esa época que todavía hay algunas y dices, sí, claramente es de finales de los 90, porque además no había más, ¿no? O sea, tú. Pero, podría ser el mejor programador, pero hasta ahí llegaba. Internet no te daba más. Pero también claro. Recordemos que en esta época, o sea, antes de que Revised explotara en Estados Unidos, como, uh-huh. como fue, porque antes no era. O sea, obviamente, primera edición y segunda edición fueron muy populares, pero Revised siento yo que fue donde realmente se. O sea, donde nos pegó explotó. A todos. Donde nos pegó. Sí, fue el boom. Pero recordemos que en esta época en Estados Unidos eran muy famosos. Bueno, antes de. Eran muy famosos las. Los message boards. ¿Sí? Sí, claro. Y era donde toda la gente compartía todo este tipo de cosas. Y como bien dice Odil, o sea, la información a veces sí veías, encontrabas cosas muy, muy, pues muy limitadas, ¿no? En su creación. Pero que la gente lo consumía mucho, no sé, y por poner un ejemplo, no sé si ustedes les tocó ver alguna vez el clanbook La Sombra Antitribu. No, jamás, ese no. Pero sí llegué a ver el clanbook, el Bloodline Book de las Hijas de la Cacofonía. Bueno, a mí me tocó ver el Bloodline Book de los La Sombra Antitribu, que por ejemplo recordarán que en segunda edición el clanbook La Sombra era todas las hojas negras con texto en blanco, ¿no? Entonces, fue mi segundo libro de rol. El primero fue el Clan Buctoreador. Ajá. Y el segundo fue el pero que estuve muele y muele. Entonces es una joya de hojas negras. Pero sí, ¿verdad? Recuerdan esa estética, ¿no? Esos cositas que hacía White Wolf en segunda edición que eran hermosas como el garrazo en el libro de Werewolf o demás, ¿no? Ajá. Pero bueno, alguien se inventó, se hizo el ¿cómo se llama? El clanbook La Sombra Antitribu, o el Bloodline Book La Sombra Antitribu, y hizo eso en, yo supongo que debe ser en Word o en su momento en Photoshop basicote, no sé qué habrá sido en esos momentos, ¿no? Pero también está negro y con texto en blanco con una letra, una tipografía imposible de leer, pero sobre todo con unas traducciones al español terribles, ¿no? Porque la persona que lo, ¿cómo se llama? Que lo puso, que lo escribió, tradujo. Se supone que todo está contado desde el Elder que le está hablando al neonato, ¿no? Y le dice. Siempre se refiere a él como mi pequeño uno. Y cuando lo leí yo, ¿qué? Y después me cayó el 20. Ah, es que my little one. O sea, él lo escribió en inglés pensando en little one o my little one, ¿no? Pero ahora. Mi pequeño. A la hora que lo metió en el ¿cómo se llama? En el Babelfish, supongo, o lo que sea que haya sido en ese momento, pues no agarró el contexto de que es, en español diríamos, pequeño, ¿no? O niño, o bebé, o lo que sea, ¿no? Mi pequeño. Ajá. Y él era... A lo mejor tenía estos aparatitos que eran como una calculadora científica, que eran traductores. Sí, o sea, definitivamente siempre... es un producto de su época, ¿no? Pero me acuerdo que lo leía yo. Cada vez que lo leo así, mi pequeño uno, y yo así como que, ay, Dios mío, no, esto, no, me saca mucho del texto, ¿no? Entonces, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Son esos momentos de back then que te digo, estoy en duda de qué tan fáctico sea esta cosa, pero yo sí recuerdo que alguien me platicó, ¿no? Bueno, mi maestro en estas artes iniciales me decía, es que esas cosas pegaron porque eran fan-made. Y eran tan, o sea, eran tan buenas o tan rescatadas por el fandom que White Wolf. Sí, tan populares en el fandom. Que la gente dijo, ok, o sea,
basta, ¿no? Porque también era cuando White Wolf hacía muchos casos a muchas cosas del fandom, ¿no? O sea, es que factor caos. Hay un justo, por ejemplo, pero también hay un detalle. Bueno, ahorita hablaremos como del origen ya en World of Darkness. Yo creo que hay un punto bien interesante en términos conceptuales del origen de una bloodline que mezcle el canto con el vampirismo. Y es que recordemos también que hay un vínculo bien como bien claro y bien fuerte entre todo este tema de las diferentes corrientes musicales que inspiraron a la creación y a la conceptualización del vampiro de World of Darkness. Y entonces yo creo que había un tema de cómo esto iba a permear o cómo se antojaba de manera natural tener a un vampiro que de una manera u otra estuviera relacionada con la música. Perdón. O sea, había un montón de influencia musical y que no hubiera una bloodline o un clan o un tipo de vampiro que lo aterrizara, ¿sabes? O sea, porque era algo que era muy popular entre el fandom. Ajá. Entonces yo creo que por eso se antoja tan natural la popularidad de esta bloodline, ya sea que haya llegado desde el fandom o ya algo creado por o asimilado o como haya llegado al libro ya como tal, ¿no? Y no estoy peleado con el origen, ¿no? O sea, sí, bueno, fuera del hecho de que me parece voy a usar un símil muy, muy tonto, ¿no? Fuera del hecho de que me parece muy del estilo de los Pokémon fanmates, esos de que, ¿y qué pasaría si le cambias el tipo de a este Pokémon, ¿no? Y haces tu propia versión de tu Pokémon. Se me hace como que es eso, ¿no? Es, ay, ¿y qué pasaría si tienes un Malkavian toreador? Que me parece totalmente posible en el fandom porque, como hemos platicado, pues el toreador y el Malkavian son de los clanes que más la gente rescata, ¿no? Entonces, no estoy peleado con el origen, sino a lo que yo iba es que en su momento, a lo mejor sí, subconscientemente, no les di la oportunidad porque tenía esta idea de que, ah, pues es que alguien, o sea, es algo que es del fandom o es algo fan-made y lo metieron por darle espacio a los fans y bueno, ok, pero no es tan oficial. Y otra vez, como platicamos con los que sí, no había tanta información, entonces... Eso es muy real. Era... Si tienes la creatividad para crearte una historia, un background, tanto del personaje como de la línea de sangre y meterla en tu crónica para que sea significativo, adelante, qué chido. Carezco aparentemente de esa creatividad y nunca lo metí, entonces y a veces era de que, como lo platiqué, ¿no?, alguna vez cuando empecé a crear mi Juárez by Night, en el que tengo todo, ahí sí tengo, ahora sí tengo de todas las habidas y por haber todas las líneas de sangre y todo, se me quedaron fuera las hijas de la cacofonía y los hermanos de sangre, los Blood Brothers, porque eran conceptos que dije, sí, esto sí no tengo ni cabeza para cómo hacerlo, a pesar de que en otros en otras líneas de sangre sí como que los pude meter a la historia por X circunstancia, ¿no? Pero sí batallé mucho. Qué curioso. Yo la verdad no suelo hablar mucho de cuando yo jugaba. Pero creo que el personaje con el que más jugué Vampire fue una hija de la cacofonía. Y deja tú, o sea, porque no sé si tú sabes, güey, y a lo mejor no se nota tanto, pero soy melómano, a mí me encanta la música y... Sí, ¿no? Sí, me queda claro. Y te digo que ahí es donde vive lo interesante, porque creo que muchas personas que son clavadas de Vampire lo son. Y entonces ahí habría este espacio conceptual muy claro de dónde aterrizar una hija de la cacofonía. Sin embargo, no pasaba. ¿No? Y también soy infame porque, por ejemplo, muchos de mis personajes los ejemplifico con músicos, ¿no? O sea, te digo, o sea, este personaje se ve así, te pongo una foto de XY músico, ¿no? O sea, y todo. Bueno, y ya, y a veces hasta desarrollo personajes cuando veo un video de un músico de alguna banda que me gusta, digo, ah, mira, esto se ve como tal o tal cosa. Y aún así, no nunca hice una hija de la cacofonía. Pero bueno, ¿qué les parece si, ya que estamos tan clavados en el origen, exploramos un poco cuáles fueron los diferentes orígenes que se postularon en diferentes libros y en diferentes momentos respecto a esta bloodline? Adelante. Vale. Mire, les voy a platicar. Porque hay tres orígenes posibles de la bloodline. Ajá. El primero es el origen... Hay dos orígenes que son medievales. Se los voy a contar en el orden cronológico, más allá de cómo te lo revelan eventualmente como debió de haber sido. Okay. El primer origen medieval te contaba que había un toreador que, enamorado de una canción misteriosa que había encontrado, que escuchó,
la sigue y se encuentra con un Shi, o sea, con un hada, ¿no? Uh-huh. Esta hada le demuestra sus poderes y sus capacidades, lo hace tocar el ensueño, y entonces, con este ya Fey Touche, este toreador o esta toreador, regresa con una capacidad respecto a su canto. Y ese es el primer origen que te postulan respecto a las hijas de la cacofonía, ¿no? Que es un poco como presentes originalmente en el medievo, te las proponen un poco como que ese es su origen. No sé si aquí ustedes tengan algún comentario. Pues yo estoy leyendo el traje del Companion, aquí lo tengo en mis manitas leyéndolo. Pero no te dicen exactamente un origen, o sea, nada más es como un tal cual. Dice, muchos vampiros que esta curiosa línea es el producto de una unión mística entre Toreador y Malkavian, pero poco se sabe de la línea de sangre. Es correcto. Y siempre que habían estos como dos hojas especiales para cada clan o para cada bloodline, nunca había como una aclaración más allá de líneas como lo que acabas de compartirnos hoy. Sí, yo lo estaba leyendo también ahorita en la mañana este pasaje, esta historia, se me hizo muy interesante, me gusta mucho. Creo que es de los que vienen en las versiones más nuevas de Dark Ages Vampire. Ajá. Pero y haciendo referencia al episodio de los Malkavians y también al episodio que hablamos, bueno, de Malkav y de de los Keshi, creo que tiene totalmente sentido, ¿no? Otra vez la música, las hadas, está juntándote las dos cosas, ¿no? Se me hace interesante que mencionen que sea un atoreador, pero bien pudo haber sido cualquier otro personaje por lo que manejábamos anteriormente, ¿no? Es que en el momento en que tú te acercas mucho a las hadas, ya estás, o sea, estás peligrando, ¿no? Tu cordura está peligrando. Y no sé por qué se me afiguraba mucho la historia de Rip Van Winkle. O sea, se acercó y cuando regresó ya era totalmente diferente porque el tiempo pasó de manera diferente, su naturaleza cambió de manera diferente. Y me recordó mucho a Changing in the Lost. Que se me hace raro porque, pues, según yo recuerdo, según estoy informado, y perdónenme todos los fanáticos de Changeling, creo que ese tipo de cosas no pasaba en Changeling The Dreaming, ¿no? Esta situación en la que el hada te cambiaba tan profundamente por la interacción misma, ¿no? No, o sea, tan profundamente no. Dependiendo de la corte y dependiendo de qué tan horrible quisieras jugar a tu Changeling en Changeling The Dreaming, lo peor que podía pasar es que alguien de la Corte de las Sombras o de la Corte de Uncili, que eran los más propicios a hacerlo, te hiciera una... Me gusta eso. ¿Cómo se llama? Radagin, ¿no? Tiene otro nombre. Que era que te arrancaba el... todo el glamour y ya te quedaba seco. Ajá, era como lo peor que podía pasarte y ya quedabas como una persona pues sin sueños y sin creatividad. Sí, pero no hay este tema de como en Changing in the Lost, ¿no? Que te llevaban literalmente a Arcadia y te cambiaban tu naturaleza. Y que regresaras transformado, no. Ajá. No. O sea, en Changeling the Dreaming, tú naces como una criatura ya mitad humano, mitad Changeling, o algo así. Sí, y de hecho, si lo remontamos un poco medieval, Dark Age Fae, tampoco había tal cosa como alguien a un humano al que lo cambiaras a tal modo. Había changelings, pero no changelings como el de Dream. Es que no sé explicar. Ese no lo he leído. Ese es un gran libro, por cierto. Creo que pocos libros te explican el verdadero poder de las hadas como ese de Dark Age Fae. Es un gran, gran libro. Es que además los changelings de Dark Ages, o sea, los vampiros, cuando tú lees el Dark Ages de vampiro, bueno, y el vampiro cualquiera moderno, primera, segunda, tercera, 20 o inclusive la quinta, se mantienen. O sea, algunos poderes cambian más o menos, pero se mantienen como siendo lo mismo. O sea, vampiro es vampiro. Hombre es lobo igual. Los magos tienen algunos otros cambios ahí en su organización, sobre todo, y cómo se maneja la paradoja. Sí, claro. Pero en Changeling es otra cosa, porque... Completamente.
sí eran changelings totalmente, o sea, sí eran seres que venían de Arcadia, o que estaban en Arcadia y que estaban ahí en un punto de la Tierra donde Arcadia y la Tierra se fusionaban. No quedaba muy claro la diferencia entre ambos planos. El tema con Dark Age Fae es que ahí experimentabas a las hadas en toda su esplendor, en toda su gloria, porque eran esos pequeños dioses locales, ¿no? O sea, así es. Tú que sí leíste, Ode, te debes de acordar que había mucho tema con los oaths, ¿no? Con estas ofrendas que hacías, los juramentos. Con estos pequeños, con todos los juramentos, y ese era mucho y en gran medida el corazón del juego, ¿no? La relación que había entre estos dioses locales que se llamaban Fey y los humanos. Ahí sí había changelings reales que eran niños secuestrados y que regresaban cambiados por las hadas, un poco como el changeling de Lost, pero con un aspecto mucho menos agresivo psicológicamente, porque ahí ya empezaba siendo un changeling de mundo uno, no pasabas por el trayecto del secuestro y eso. Uh-huh, exactamente. Bueno, y no sé qué tan de acuerdo están conmigo, pero es que creo que esa línea de Dark Ages, no Werewolf de Dark Ages, no Vampiro de Dark Ages, sino Dark Ages, Vampire, Dark Ages, Mage, Fey, Werewolf, Inquisitor, está, sí es un parte agua, sí es una, o sea, sí se diferencia mucho del juego principal y sí le da un sabor muy fuerte, muy diferente pues a lo que era la base comparado con Vampiro de Dark Ages, ¿no? O sea, o la edad oscura. Claro. Pero claro. La única pelea que tengo, bueno, en este caso, es el hecho de que siento que vuelvo a lo mismo, ¿no? Metieron ese origen de Dark Ages, de las hijas de la cacofonía, y metiéndole un poquito Dark Ages fe, porque alguien estaba chillando que no había hijas de la cacofonía en la época medieval. Y okay. Toma, güey, ahí está, sí, cállate, toma, niño chillón, toma tu cosa y ponte a jugar, ¿no? Es que yo creo que lo que querían era un poco como que sumarle misterio, ¿no? Como decir, las hijas de la cacofonía existen desde el medievo, pero son un fenómeno actual porque se han mantenido ocultas, se han mantenido lejanas de la sociedad vampírica. Seguramente. Creo que era como un poco para sumar ese tema. Y si quieren, antes de que continuemos hablando de esto, déjenme les platico el segundo origen que también es medieval, para tenerlo como todos los orígenes medievales en la misma... en la misma canasta, okay. y de ahí avanzamos. El segundo origen medieval habla de unas trillizas. Estas trillizas eran especialmente encantadoras de diferentes maneras, socialmente, intelectualmente, eran como unos prodigios. Al punto que llamaron la atención de tres clanes diferentes al mismo tiempo. El clan Toreador, el clan Ventru y el clan Malkavian. Cada una fue abrazada por un vampiro de uno de estos clanes, pero no lograron romper el vínculo que existía entre las trillizas. Entonces se mantenían cercanas y se mantenían además bondeadas mutuamente entre ellas, compartiendo así su conocimiento, su poder y su diferente esencia vampírica. Lo que sucede con estas trillizas es... misterioso, solo dice algunos, cada una de los clanes lo cuenta diferente. Algunos el clan Toreador cuenta que se volvieron sumamente prodigiosas en el tema artístico. El clan Malkavian dice que se volvieron sumamente prodigiosas en el tema de la evidencia y de su capacidad de entender de esparcir la locura a su manera. Y el clan Ventru dice que se volvieron sumamente poderosas en términos sociales, que eran muy influyentes. Las historias terminan en que muy probablemente se destruyeron mutuamente, pero fue el cómo se le dio forma a esta bloodline. ¿Comentarios? Yo había entendido ahorita que estaba leyendo eso. Wow. Algo diferente, ¿no? Que era, o sea, primero que nada, como lo leí en la parte que viene en Lord of Bloodlines, es... Se juntaron, o bueno, las abrazaron cada uno de los clanes. Ellas se unían, tenían este lazo tan familiar, tan importante. Los Ayers le dicen, no, a ver, quédense separadas porque no tenemos porque no queremos que estén compartiendo los secretos del otro clan. Pero ellas uh-huh. Las castigan incluso por esta desobediencia, pero ellas se mantienen aparte. O sea, bueno, se siguen juntando, perdón.
Y es a partir de este tipo de situaciones de en secreto que empiezan a compartirse entre ellas disciplinas, poderes y la sangre. Y ahí me entró la duda de que si estábamos hablando que se trataban de bondear la una a la otra, que es una receta precisamente para el desastre, porque no va a ser igual el nivel de ¿cómo se llama? De bonding entre ellas. De bonding entre ellas, o si ya estaban tratando de practicar algún tipo de valderie entre ellas. O alguna práctica ahí súper rara, ¿no? O sea, la que pudiera ser. Ajá, porque Edad Media, ¿no? Son las cosas pasaban muy raras en Edad Media, o sea, sí, claro. Experimentos como, y así, ¿no? Sí, para mí es una referencia de vampiro clásica. Justo, y además porque entendamos un poco que eran como un círculo familiar que se vuelve vampiro y que además ya tenían como este vínculo propio de los gemelos trillizos, ¿sabes? O sea, está muy interesante como te lo plantean, pero también el desenlace, ¿no? O sea, ¿qué pasa con ellas? O sea, ¿cómo terminan compartiendo la sangre y por lo tanto probablemente talentos? Y si somos muy claros respecto a las hijas de la cacofonía, ahorita ya que hablemos de los orígenes, también hablemos un poco hablaremos de su set de disciplinas, y que creo que el set de disciplinas aterriza mucho a este origen en el que tienen Fortitude de los Ventru, Presence de los Toreador y Melpomene, que es una cosa misteriosa entre el Presence y el Dementation, que es algo que tienen los tres clanes, ¿no? Y el Dominación también, hasta cierto punto. Ah, justo, creo que es muy cierto, o sea, que es un poco Presence, Dominate, Dementation. Ajá. Y por eso también creo que es una disciplina que se le antojaba tanto a los Power Players, porque era una disciplina muy malvada, que ya ahondaremos en su momento. Nomás cuéntanos, para terminar esta historia, cuéntanos en qué acabaron las hermanas. Acaban en que es un misterio. Algunas dicen que terminaron destruyéndose entre ellas y que solamente una sobrevivió, y otras dicen que se desvanecieron en el mist del tiempo y que nadie sabe qué pasó con ellas, pero que dejaron como herencia a la Blood. Ok, en Lord of Bloodlines comenta que dependiendo de qué clan estés hablando es el te dan el final. Entonces los toreadores... Ah, sí, claro, tienes toda la razón. Los toreadores dicen que aparentemente se clavaron tanto en la armonía que podían producir que se quedaron un día, o sea, un día se perdieron tanto en lo que podían hacer y cantar que se quedaron permanentemente concentradas en una nota perfecta y cantando una canción que solamente ellas pueden escuchar, ¿no? Según los Malkavian, dicen que el problema es que estaban escuchando tanto la música constantemente que empezaron a odiarla, empezaron a buscar músicos y los masacraban hasta que el clan Toreador intervino, porque Toreador es salvando al mundo, y los tienen ahora en un oscuro calabozo donde todas las noches gritan tratando de acallar la música que nomás ellas pueden escuchar. Y los Ventru dicen que es mucho más sencillo, como se la pasaban, como ya dijimos, compartiendo su sangre entre ellas, pues una de ellas, o sea, se empezaron a ser adictas a ellas mismas, no podían sacar sustento de ninguna otra persona y empezaron a ver, o sea, buscaron la manera de dominarse hasta que una de ellas, que sería la base principal o la fuente, de todas las hijas de la cacofonía, es la que mantiene a las otras dos encadenadas y las usa para tener asegurada su alimentación. Órale, ¿no? No me acordaba de ese detalle, pero suena eso malvado. Sí, no lo leí. Eso. Suena malvado y creo que da mucho pie al origen de la Bloodline, o sea, está muy interesante. Uh-huh. Y suena bien, bien torcido. Sí, súper torcido. Cualquiera de los finales. Creo que el que más me aterraría sería el de quedar encerrado en un lugar para evitar que masacren más, escuchando algo que solo ellas pueden escuchar. Es que ¿sabes cuál es el tema, Odi? Que creo que los tres finales son reales. Si pensamos un poco en el cómo es la Bloodline actualmente y este tema de su defecto de clan que tienen la fuga, creo que es real lo que relatan tanto los toreadores como los Malkavian. Y muy probablemente terminó convirtiéndose en lo que relatan también los Ventru como el final end de toda esta sucesión de eventos. O sea, muy probablemente pasaron las tres cosas. Ahora, una de las cosas que me llamó la atención ahorita, voy a hacer referencia un poquito más adelante cuando hablemos de esto, es curiosamente el de los Toreador.
la forma en la que está escrito dice que se dice que ellas se perdieron un día en una nota perfecta y se mantienen y quedaron congeladas para siempre, ¿sí? Y la palabra es congeladas, frozen forever. Se me hace una referencia muy importante porque me recuerda, o sea, me estoy imaginando a las tres hermanas en un círculo cantando, o no sé si agarradas de la mano o en coro, como si fueran las coristas de ¿cómo se llama? De algún cantante o lo que sea. Pero me las imagino las tres congeladas eternamente, pero con la nota saliendo de su voz. ¿Sí? Sí, claro, como si siempre la estuvieran emitiendo, ¿no? O sea, como, ajá, si como una señal ahí. Como una señal de radio. Pero aparte, me estoy pensando en que cuando dicen frozen forever, me las imagino como que se convirtieron en estatuas de piedra que están sacando la música. Sonando. ¿No? Sí. Y se me figura. Oye, qué imagen tan padre, ¿eh? O sea, la verdad es que te encuentras eso en una crónica y no tienes ni idea de qué está ocurriendo, pero suena a un cue muy padre para crear algo. Ajá, bueno, a mí, ahorita que lo estaba leyendo dije yo, órale, sería un artefacto bien interesante encontrarte esas tres estatuas que cantan. Pero aparte, me recordó mucho a este otro ejemplo de una vampira que por alguna situación u otra se queda convertida en una estatua por el resto del tiempo. Y lo que desencadenó, ¿no? Referencias oscuras de Aidan, parte 30. Estoy hablando del origen de la tribu perdida, ¿no? De lo que sería la verdadera mano negra. Bueno, no la verdadera mano, la mano negra, que es la tribu perdida. Estoy pensando en este ejemplo de Sila quedándose convertida en piedra y aún así sangrando las lágrimas de las que se alimenta. De la Weeping Stone. Ajá, el maestro que llora y el señor Astur Danosh, perdón. Que es. Bueno, por ahí va la cosa. Pero bueno. Como dirías tú, amigo, hay que ponerle un pin a esa idea. Pensamiento. Porque hay otra. Otro origen posible. Bueno, hay otro origen posible, pero ese origen es el que le vamos a poner pin. Yo creo que ese lo vamos a reservar para el final. Muy bien. Del podcast, porque además no es el origen posible, ese es el origen de la serie. Muy bien. Antes de que prosigamos al origen de esta bloodline en la edad victoriana, Odil, ¿hay algo que quieras platicarnos o que quieras compartir respecto a lo que acabamos de comentar? No, la verdad es que está como que cualquier otra cosa sería redundante. Muchas gracias. Entonces, el tema con la época victoriana es el siguiente. Hay un Malkavian que se llama Reiner Stoshka, que durante la época victoriana se dedicó a hacer análisis y estudio y profundizar en vampiros que tenían capacidades diferentes, que eran excepcionales, que habían desarrollado talentos únicos. Y entre los vampiros que estudia se encuentra con una llamada Saishila, que dice que es una toreador que ha desarrollado un talento único con la voz, que ha desarrollado esta capacidad de utilizar su voz de maneras únicas, pero aquí habla no únicamente del canto, sino habla de los speeches, habla de la capacidad de mover a las masas con sus palabras, ¿no? Un poco también aterrizado en el victoriano, ¿no? En el que había como mucha actividad social y mucha actividad política y que esta actividad pública a través de los discursos también era muy relevante. Entonces aquí se propone a las hijas de la cacofonía como un offspring del clan toreador especializado en este poder de la voz y que es descubierto por este Malkavian que hace estudios, ¿no? No hay nada especialmente glamuroso, no hay hadas, no hay historias míticas, solamente es una toreadora con capacidades especiales que logra resaltar y que es detectada a través de este Malkavian. Oh, ¿siguen ahí? Sí, no, sí. Sí, me quedé pensando. Ajá, es que lo interesante de esta versión es que realmente no contradice absolutamente nada del origen en la Edad Media. Simplemente es un, pues nadie las había visto, nadie había hablado de ellas hasta que pues este Malkavian la encontró y no considera que sea algo místico, solamente es pues, una característica más
justo lo visualiza como un tema en de clan. Ajá, exacto, lo visualiza como un tema de evolución incluso. Y me parece muy inteligente lo que estás diciendo porque efectivamente no contradice nada de lo anterior. Porque si estuvieran ocultas o discretas, porque algo que deja claro en el Companion y en el de Darp, en el Met, en la primera edición, es eso, o sea, no tienen una agenda particular, no pertenecen a una secta, siempre están como aparte y es raro que aparezca alguna. Entonces simplemente pudieron estar ahí y las confundieron con un toreador, con un toreador más así como, ah, mira, pues canta muy bonito. Ajá, justo. Justamente. Perdón, yo me quedé callado porque estaba esperando que Odil diera su opinión. Pero aparte porque estaba investigando a este personaje, a Reiner. ¿A Reiner Stoshka? Stoshka, porque no encuentro el nombre de la hija de la cacofonía que tú mencionas. Pero sí estaba leyendo sobre él y que él es el fundador de la Sociedad de Caballeros para la Investigación Racional de los Temas Sobrenaturales en la Edad Victoriana. Y estaba pensando, dije, estoy seguro que este personaje seguramente ha de ser de la línea de Netchurch, ¿no? De Douglas Netchurch, que ya hemos platicado de este Malkavian que le encanta investigar las cosas. Porque es lo mismo, ¿no? Es esta, sí, claro, esta personalidad. Nomás que me metí a la página de Reiner Stoshka en la wiki y nomás dice que no sabemos ni qué generación ni de qué ni quién es su progenitor, ¿no? Entonces dije, ay, joder, estoy seguro que esto es de la línea de los hijos de Landiel y de Trimeya, ¿no? Pero aparte suena completamente a eso, ¿no? A estos Malkavian que son escolares, pero que escolares de lo vampírico y que descubren unas cosas loquísimas, ¿no? Y que tuvieron valga que poner a otro Malkavian loco investigador porque se supone que Netchurch no le dan el abrazo hasta mucho después. O sea, necesitaban otro Malkavian científico. Pero aparte, y que además Reiner, nada más un poquito para hacer un paréntesis aquí, porque ya saben que soy clavado de Vampire de Eternal Struggle. Reiner Stoshka sale como vampiro en Eternal Struggle. Uh-huh. Y para hacer un poco hincapié en la capacidad que tiene esta de investigar, le puede poner disciplinas a los otros vampiros. O sea, uh-huh, como que descubre su potencial y les pone disciplinas. Como, okay, como hacía Netchurch en Time of Thin Blood. Ajá. Pero aparte estaba pensando en todo este tema que trae subyacente, ¿no? De la época victoriana en la que empezamos a descubrir racionalizaciones para muchas cosas que antes eran supersticiones y cómo pasamos de al pensamiento científico, el desarrollo de la psicología y cómo no contradice, pero es un cambio de pensamiento de todo el tema de las hadas y que si agarró a la, que si esta cantante de toreador había sido tocada por las hadas o no, a simplemente no, pues es que siempre es una habilidad sobrenatural que tienes que racionalizar, bla, bla, bla. Digo, es congruente, ¿no? Estos temas subyacentes de cómo la psicología o el estudio de la psicología cambió la percepción de estas ideas, ¿no? Que veníamos arrastrando, y sobre todo en la época victoriana se da ese shift, ¿no? Tan fuerte. Sí, completamente de acuerdo. O sea, creo que al final del día es un poco más como cómo lo desmitificamos y lo convertimos en algo que podemos estudiar. Sí. Ese era mi punto. Con palabras más burdas, ¿no? Pero sí, perdón. A veces me falla el lenguaje. No, completamente de acuerdo. Antes de. Bueno, esto nos lleva un poco ya a la actualidad del clan, ¿no? ¿Cómo es actualmente percibido? Y aquí es donde está como la mayor parte de lo que vamos a platicar, yo creo, durante el podcast. Y es cuál es la situación actual de las hijas de la cacofonía. Creo que antes de llevarlo más lejos, me gustaría como que hablar un poquito nada más como de cómo es el clan. El clan es un clan que ha tenido que está compuesto mayormente por mujeres, únicamente por mujeres, sino mayormente, y ahorita podemos platicar también por qué y qué pasó con los hijos de la discordia. Tiene tres disciplinas de clan que son Presence, Fortitude y Melpomene. Y actualmente no clama alianza a ninguna secta. No son Camarilla, no son Sabbath, pero sí hay presencia de esta bloodline en todos lados.
y creo que de en mayor medida por su disgusto respecto a la política vampírica, y su desagrado a la extrema violencia del Sabbat, creo que son un muy buen ejemplo de cómo de repente se conceptualizaron los autarcas, ¿no? Que vivían en su mundo aparte de los vampiros, mucho más rodeada de humanos. Sí. De hecho, otra vez, muchas de las cosas que estás mencionando tú, Oliver, ahorita las, no sé si las redescubrí o las ignoré, o apenas son temas de las ediciones posteriores, pero por ejemplo, yo me acuerdo que los hijos de la discordia también siempre fueron así como que un tema de discordia, porque estaba como que muy tácito en el libro que nomás eran mujeres, ¿no? Y a pesar de que generalmente cuando yo roleo juego con personajes mujeres, pues otra vez no me llamó la atención, número uno. La parte de la presencia de las hijas de la cacofonía en el Sabbat es algo que no recuerdo nunca haber leído antes en ningún momento. Y que digo yo, tendría sentido. Pero a lo mejor porque me quedé con la idea de que, como bien dices tú, que son en teoría apolíticos. Y yo creo que ser parte del Sabbat y ser apolítico es como una contradicción de términos. ¿Me explico? O sea, Me queda perfectamente claro por qué no estarían en el Sabbat. Sin embargo, uno de los pocos personajes canon de las hijas de la cacofonía está en Montreal. Y ya platicaremos. Y se me hace interesante porque, o sea, entiendo lo que el ya digo, otra vez leyéndolo, como dicen de que, no, pues que se acomodan a la que haya en la situación política, ¿no? Se acomodan a la secta que esté ganando o que reine en el lugar. Digo, ok, si pudiera imaginarme a un miembro de sabático solitario, por así decirlo, pero se me hace un poco difícil por todo el tema de la baldería y demás, ¿no? Y los rituales y... Ven y bésale el anillo al arzobispo cada una vez al mes o lo que sea, ¿no? No, yo tampoco imagino ese escenario. Pero bueno, si le echo ganas, le pongo le compro el mérito de Unbondable al pobre, ¿cómo se llama? Al personaje, y bueno, ya, pudiera echarle, ¿cómo se llama? Ganas. O por el contrario, y te digo, ahorita leyendo, se me ocurrió. Ah, claro, voy a ser una hija de la cacofonía y me estoy imaginando al guitarrista de En Llamas de la última película de Mad Max, ¿no? O sea, que va a estar dirigiendo, o sea, el bardo de guerra de la manada sabática. Y dije yo, bueno, pero es hasta ahorita una cosa que nunca se me había ocurrido. Está buenísimo y creo que hemos tenido un poco el tema en los últimos podcasts. De estar diciendo que de repente hay una falta de creatividad que se manifiesta en cómo, bueno, ahora que estamos hablando de las disciplinas, que se manifiesta en cómo no se utilizan las disciplinas, ¿no? Y creo que también se manifestaba en cómo no utilizábamos a las Bloodlines. Y creo que lo que tú estás diciendo está súper padre porque aporta para construir donde falta esa patita, ¿no? O sea, ¿qué conceptos de hijas de la cacofonía podríamos ver que serían viables y que estarían bien padres, ¿no? Lo que acabas de decir me voló la cabeza, un abardo de... En un pack de Sabbath o una a mí se me ocurre a lo mejor una de estas religiosas de cantar con su la letanía de sangre, ¿no? O algo así. Wow. que sea súper impresionante pero muy oscuro, ¿no? O sea, estaría cool. Perdóname, Oli, te me acordaste un poquito, ¿podías repetir esos conceptos? Sí, claro, que ¿se oye bien? Más o menos. Híjole, es que me preocupa un poco mi conejo, chaja, pero no, yo te escuché sin problema. A lo mejor soy yo. ¿Sin problema? Ok, cool, se me hace que entonces porque también tú se nos estabas como quizá a lo mejor y a lo mejor está de tu lado. Ok, sí puede ser, pero bueno, repite. Lo repito, decías del abardo de Gerbolola, un concepto súper padre, y a mí se me ocurría a lo mejor una ductus de la manada que sea capaz de, con sus poderes de Melpomenei Presence, no sé, hacer la letanía de sangre o los pasajes de Caín y que inspire, ¿no? Esa parte como religiosa. Claro, estaría muy padre. Más que nada porque, insisto, es que el concepto que siempre tenía yo de las hijas de la cacofonía eran, pues las niñas bonitas que van a cantar en un elicio. Que sí lo hay, pero puede ser mucho más creativo, ¿no? Pero pudiera ser mucho más creativo, exactamente, ¿no? O, por ejemplo...
un anarquista. ¿Sí conocen esto de este concepto de la pregunta roja o la pregunta carmesí? Que es un movimiento que salió muy al final de tercera edición, o creo que es de 20ª edición. De edición de 20. Híjole, no, amigo, me agarras en curva, esa sí, no, ni me igual. Suena. Ok, la pregunta carmesí o The Red Question es un concepto de. Es un movimiento anarquista. Un poco más aguerrido, más militante, con esta idea de que lo quisieron hacer menos, que quisieron separarlo de la, ¿cómo se llama? Había este tema como que los anarquistas eran una subsecta dentro de la camarilla y lo quisieron empezar a diferenciar ya en, creo que en 20 aniversario, donde se nota mucho más que quieren diferenciar a los anarquistas de la camarilla, pero está este movimiento que se llama la pregunta carmesí, y la pregunta carmesí es: ¿por qué obedeces? ¿Sí? Entonces, y era el movimiento de ¿por qué sigues ahí clavado? ¿Por qué si eres un neonato y todo el mundo te está haciendo menos? Y si sabes la historia de la camarilla y el sabbat y no te gusta ni uno ni otro, ¿por qué sigues obedeciendo? ¿Por qué estás ahí? Y ahorita se me acaba de ocurrir a una, o sea, me estoy imaginando otra vez, ¿no? Pensando en el trasfondo que traemos en este momento del movimiento Black Lives Matter y todo lo que ha pasado con George Floyd, me estoy imaginando a una muchachita cantando esa pregunta, ¿no? Es ¿por qué sigues obedeciendo? ¿Por qué sigues humillándote ante estas fuerzas que te están que te tienen donde te tienen? O sea, pues estás muy cabrón, amigo, porque justamente hay otra hija de la cacofonía que también es canon, que es una anarca y que está más o menos por ese camino. Pues qué padre, supongo. No, digo, no la conozco, pero no, es que yo sí no recuerdo personajes oficiales de las hijas de la cacofonía, pero es esta idea de, o sea, porque es, bueno, les voy a contar una historia rápidamente, pero hoy en la mañana en la madrugada que me levanté y que estaba escuchando que estaba leyendo todas estas noticias sobre estos movimientos en Estados Unidos, dije yo sé que no es la intención de la compañía, pero dije, ahorita es cuando White Wolf debería sacar su campaña de When Will You Rage, ¿no? Porque es de cuándo te vas a enojar, cuándo te vas a levantar, porque es el momento, o sea, es o esperaría ver más fans de White Wolf protestando en la calle con esa encomienda, ¿no? Esa frase. Híjole, uh-huh. Voy a meter mi cuchara y no hasta poder, pero, o sea, la página de Mundo de Oscuridad sí sacó un disclaimer como sí. Black Lives Matter, uh-huh. Y sí. What Latinoamérica lo copió y también hizo su propio disclaimer. Phil Brucato está. Ajá, Phil Brucato también está súper metido en todo esto. Y en varias páginas de Mundo de Oscuridad de fans, ¿no? No las oficiales, de Vampiro y la Mascarada, que son donde yo estoy más, o de Mago. Los fans están como muy divididos, o sea, unos sí están de no, sí, o sea, todo el espíritu de Watt siempre ha sido la lucha y siempre ha sido hacer lo correcto y luchar por, y otros, ¿por qué traes política a un espacio seguro? Yo, y te digo, lo estaba pensando porque no sé si recordarán en algunos otros eventos similares que han estado pasando en los últimos años, me ha tocado ver pancartas o fotos de fans con partes de la letanía de Werewolf, ¿no? O sea, combatirás a la maldad, bueno, al Worm, donde anide y crezca, ¿no? Y ahorita es, creo que el ¿cuándo vas a? When will you rage? Queda perfecto, pero volviendo al tema de lo que estamos hablando y sin politizar mucho este podcast, otra vez me imagino a una cantante anarca de las hijas de la cacofonía. Con una canción en la que traes a tus preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué obedeces? ¿Y cuándo te vas a enojar? ¿Cuándo te vas a levantar, no? Y me estoy imaginando una cross-media en la que de repente tienes un chorro de bueno, no cross-media, cross-este... ¿Crossover? ¿Crossfire? No, crossover. ¿Crossover? Ah. Imagínate una historia en la que tienes a un grupo de fanáticos de esta muchacha que... esta vampira, ¿no? De anarquistas, y están todos ahí, van al concierto para escuchar su canción y con el Why Do You Obey?
y el Why Will You Rage, y de repente voltean y al otro lado de la pista en el concierto está una manada de garús que se sentían identificados con el When Will You Rage y Shenanigans, ¿no? Pues es que está bien padre, o sea, el concepto está buenísimo. Y creo que es y super aterriza a todos estos matices que tienen las sigas de la cacofonía que de repente no fueron explorados, ¿no? Y que todo el mundo las visualizaba, como tú dices, como esta cantante con un aspecto de ópera y que tenía mucha potencia en su voz y bye. Oye, una chica del coro más. Uh-huh. Oye, Odil, una pregunta, porque sé de este tema muy, muy ligeramente, a lo mejor tú me podrás saber más. Cuando empieza el concilio rebelde de Mago, ellos también tienen una pregunta, ¿no? Algo así, una frase que los inspira a que se levanten contra el concilio de las nuevas tradiciones, ¿no? Verde, la verdad es que también estoy bien, bien estudiada en todos esos temas. Híjole, bueno, perdón. Es una pregunta muy buena, pero desgraciadamente no. Es que también, bueno, creo que es una cosa muy para ella. Es una cosa muy, muy oscura, ¿no? Porque es de este libro de transmisiones de del Consejo Rebelde, que salió también ya muy al final de las ediciones, y que mucha gente no solamente no lo conocen, sino que no lo podíamos conseguir. Yo me acuerdo que es un libro que en su momento quise leer y no lo batallé mucho para encontrarlo. Ya fue muy complicado. Y ya cuando lo encontré ya no me interesaba tanto, ¿no? O sea, es como Blood Treachery de ¿cómo se llama? De esta historia crossover entre mago y vampiro, ¿no? Que está muy bueno, pero bueno, recuerdo que está bueno, pero no. Es más, sé que está chido el concepto, pero ni lo pude leer, y cuando lo conseguí el PDF estaba feo y ya no leí. Pero bueno, volvamos a los conceptos de las hijas de la cacofonía antes de que mi pequeño Vlad me termine de arrancar la oreja. Sí, porque mi Vlad interno ya estaba ansioso, entonces. Estas ideas, te digo, cuando ahorita que estaba leyendo todo esto de que es que no nomás tienen que ser, no nomás están en la camarilla y no nomás tienen que ser la corista, ¿no? Uh-huh. Y empecé a desarrollar sus conceptos de qué pudiera, dónde podíamos meterla en una manada atípica, cuadrilla de la camarilla, que no sea, o sea, que no sea nomás como que el otra vez la corista, ¿no? O sea, que sea el bardo, ¿no? Y voy a aprovechar para mandar un saludo a mi bardo de mi crónica, de mi juego de Dungeons and Dragons, Moisés Jauregui, que me partía de la risa con sus tonterías, pero estaba muy padre. Creo que ese concepto, sobre todo para las crónicas que son de mucho conflicto, sí queda muy bien, ¿no? Este bardo de combate, ¿no? Y aquí me gustaría como hacer un paréntesis que creo que a lo mejor incluso nos va a ayudar un poco a aterrizar. Recordemos que tienen Presence, Fortitude y Melpomene. Entonces, ajá, ¿por qué tendría una Bloodline como esta Fortitude, más allá de lo que pudo haber obtenido de sus raíces Ventru, si es que existe, ¿no? ¿Por qué hijas de la cacofonía, siendo un clan tan de repente tan artístico, tan social o así, ¿por qué tendrían Fortitude? ¿Qué uso le podrían dar, ¿no? ¿O por qué conceptualmente se les dio Fortitude? Aquí me gustaría hacer un pequeño, o sea, que ustedes qué piensan y luego les digo yo cuál es mi teoría. Las damas primero. Wow. Pues, híjoles, no, muy buena pregunta. No me había cuestionado eso, o sea, porque tienen Fortitude y no tienen celeridad o Auspex. Ajá, justo, ¿no? O Dominate, si fuera Malkavian o Toreador. Wow, con Dominate sería. Hemos visto cosas más, más pasadas de lanza. Pero Dominate Presence Melpomene. Híjole. Sí, sería un combo muy, 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 muy roto y muy matón. Sí, estaría muy manchado. Igual y a lo mejor en lo que piensan la respuesta, me gustaría decir que Presence en Toja está evidente que la van a tener, ¿no? Por todas las razones que ya hemos explorado. Ajá. O sea, por su capacidad de manifestarse de una manera sobrenatural, su
su tema de que a lo mejor van a estar mucho en un escenario o mucho en temas de comunidad social, ¿no? Entonces, Presence se antoja muy obvio. Tener. El tema es Fortitude, ¿no? Fíjate que te voy a decir una cosa, y también vamos a hacer referencia al malísimo narrador que existe en Juárez by Night. Yo tenía este problema de que no siempre tengo en la cabeza las disciplinas que tiene cada clan. Cuando son especializadas, sí, obviamente, ¿no? Sí, dice que los Gangrel tienen Protean, que los Malkavian tienen Dementación, etc., ¿no? Pero las básicas o las no especializadas, por así decirlo, se me escapa de la cabeza qué clan tiene qué. Y cuando hablo de las Bloodlines, peor, me concentro tanto en las disciplinas especializadas que se me va la onda. Por ejemplo, cuando pienso en los Vali, siempre pienso en que los Vali tienen Daimonion y se acabó. ¿Sí? Ya cuando me pongo a pensar, es que también tienen Presence. Ah, cabrón, pues es que obviamente un Vali necesita Presence. Obvio, tiene todo el sentido del mundo. Porque, y ofuscación, o sea, que está bien, a mí me parece medio raro porque pues con mi idea de que están contrapuestas Presence y ofuscación y no se debería de, no debería de suceder, perdón. Pero con las... Bueno, pero en el caso de ofuscación, los niveles más altos tú puedes utilizarlo porque puedes cambiar tu rostro. No. Es una manera de disfrazarte e ir por el mundo con otra cara. Estoy de acuerdo. Entonces, a lo mejor los más básicos no tienen mucha lógica, pero para estos a niveles altos que su trabajo es engañar gente o esconderse, pues tiene todo el sentido. Estoy de acuerdo. Y que yo vengo muy contreras, a mí me hace mucho sentido que los Vali tengan Obfuscate y Presence juntos, porque al final del día tenemos que recordar que aún en los básicos les son útiles porque son perseguidos. Sí, el punto que quiero llegar y es haciendo referencia al primer episodio que hablamos de las disciplinas. ¿Disciplinas? Sí, que decíamos que pues entiendo que son pruebas sobrenaturales, pero siempre está este tema de que, pues, si estás muy cuadrado, no deberías de poder ser muy, muy elástico. Si eres muy rápido, no deberías ser muy fuerte. O sea, estas contraposiciones, que obviamente en un juego de fantasía no tienen sentido. En el Bali, pues bueno, o sea, al punto al que voy es que se me olvida que tienen esa combinación. Y con las Hijas de la Cacofonía es lo mismo. Sé que existe el Melpomene. Y hasta ahorita que estábamos viendo todo estas cosas, me cae el 20. Tienen Presence y tienen Fortitud. ¿Por qué diablos le das Fortitud a una línea de sangre que por su misma mitología no es perseguida? No es no tiene muchos enemigos. No tendría por qué estar, como habíamos mencionado anteriormente, ¿no? No tendría por qué desarrollar una disciplina que es de defensa. A menos, claro, que fuera hecha para estarle entrando a los golpes, ¿no? Pues mire, la respuesta, existe una respuesta correcta, pero se las voy a contar al final, cuando hablemos del Bloodline. Pero mi teoría antes de esa respuesta sería, las Bloodlines son algo muy exótico. Y ser exótico en un mundo donde hay tremeres y donde hay vampiros que a lo mejor quieren destruirte, tener fortitud tiene cierto sentido, ¿no? A lo mejor si quieres tener esta resistencia sobrenatural. Pero yo creo que va a quedar más claro adelante. Okay. Y aterrizado un poco a lo que tú dices. Tener fortitud las hace muy buenas compañías en todos estos temas de ser un bardo de guerra, de ser una de ser alguien que se va a subir al escenario y que no sabe lo que le va a pasar. ¿Sabes? A lo mejor tener fortitud la blinda un poco de estos escenarios donde de repente puede ser víctima por también llamar la atención. Sí, para que no te pase lo que al guitarrista de Pantera, ¿no? O sea, que sube un loco y te quiera disparar, ¿no? O sea, está bien. Justo. Lo entiendo. Que un sniper no te quiera, que un fan enloquecido no te vaya a sniperear desde el otro lado del escenario, ¿no? Sí, no, lo entiendo. Y ahorita se me ocurrió una idea perfecta de, o haciendo referencia a un personaje que aparece en los cómics de Superman. Ay, se me olvida. Mercy Graves, que es la ¿cómo se llama? Guardaespaldas asistente. Chofer del Lex Luthor. Del Lex Luthor, pero que cuando le quieres acercar al Lex Luthor, resulta que, dependiendo de lo que estés, la versión que estés leyendo, o es una super robot super cabrona, o simplemente es una muchacha, o sea, es todas las peleadoras del UFC hecha bolita,
y súper guapa y te parten tu madre, ¿no? Entonces dije, ah, bueno, o sea, ya saqué otro concepto para una hija de la cacofonía que pudiera usar, ¿no? Ajá, o sea, puede ser una wild card de, que se ve muy fragilita y dices, bueno, pues ahorita me la aviento rápido y pues téngalo, tu fortitud. Así es. Ajá, y que te puede pegar con, o sea, tiene fortitud para defenderse y tiene presence para hacerte lo que quiera con emocionalmente, ¿no? Exacto. Esto nos puede llevar un poco, ya que estamos hablando de sobrevivencia, o no sé si tú ibas a opinar algo. No, adelante, insisto, mi Vlad me está jalando las orejas de ándale. Ok, ya que estamos hablando de la sobrevivencia y de qué onda con su fortitud, me gustaría que hiciéramos que le diéramos un espacio para hablar de los misteriosísimos hijos de la discordia. Muy bien. ¿Qué onda con ellos? Sí, Chan, porque además creo que este era mucho el corazón del misterio de las hijas de la cacofonía, ¿no? Que decías, ah, es que nadie sabe de dónde vienen, son cantantes, se mantienen lejanas y no hay hombres porque los destruyeron. Sí, porque aparte ese era el tema, ¿no? No es que no abracen a hombres, no, las hijas de la cacofonía los mataron. Sí, es correcto. Bueno, o al menos eso era lo que decía el mito, ¿no? Que habían sido destruidos todos. Exacto. El tema es que la realidad no la sabemos. Ahí sí, eso sí se queda en el misterio. Lo que se ha descrito en los diferentes libros es que sí, efectivamente, en algún punto existieron hijos de la cacofonía, los cuales ellas mismas casaron. Sins of Disperse, Sí, ahorita llegamos a ese tema de la nomenclatura. Está bien interesante. Ajá, y como generaban este conflicto interno, como empezaron a hacer un problema, se les cambió de nombre internamente. La Bloodline los llamó hijos de la discordia. De la discordia, Sons of Discordia, y los empezaron a destruir. Uh-huh. ¿Qué? Quedando así únicamente mujeres. Uh-huh. Y te voy a decir una cosa, como fanático, soy menos fan de los hijos de la discordia que de las hijas de la cacofonía, y más que nada por el nombre. Porque hijas de la cacofonía se me hace un nombre brutal, hermoso, perfecto, bonito, y hijos de la discordia no siento que tenga ni siquiera el mismo tema. ¿Sí? Es que justo fue un tema interno, ¿no? O sea, ellas les pusieron ese apelativo un poco como una etiqueta para saber que los tenías que matar o que los tenías que destruir. Ajá. Y bueno, rápido. Estoy viendo la fandom de Wild Wolf. Ajá. En camarilla tenemos el rato de los... Ahora de las 15 líneas de sangre que tenemos en este momento en pausa como apoyo a cuestiones, a lo que está pasando en Estados Unidos. Uh-huh. Vamos a detener un poco esto y vamos a hacer un poco de análisis de lo que está pasando. Entonces me puse a investigar, porque claramente no todo el mundo conoce todas las líneas de sangre, que además están bien interesantes algunas. Y según la entrada del fandom, dice que bla bla bla, que fueron, que sí son canónicas, pero que fueron ascendidos. Creación de no, que son una creación de fans. Ajá. Y que los hicieron eventualmente oficial durante la segunda década de los 2000. De los 2000s. Ajá. Ajá. Que volvemos. Según esto, la primera mención oficial es en el Storyteller Companions del Vampire Revisited. Uf. Que eso ya llovió. Que es el mismo que tienes tú, Odil, que es donde se menciona que... Pero sí, no vienen los hijos de la discordia. No, te lo mencionan en el splat de las hijas de la cacofonía diciendo que antes había hombres y los mataron. Uh-huh. Sí, o sea, es que realmente es como un apartado dentro del apartado y solamente es una frase. O sea, tal cual dice, existían, los llamaron hijos de la discordia y fueron destruidos. Así. Y para ganarle la tirada a Oliver en Vampire The Eternal Struggle, en la expansión de Herederos a la Sangre, se incluía uno de estos hijos, que sería el personaje Harlan de Graves. Harlan Graves. Saludo a Carlos, sí, y a, sí, y a Luis de Masterface para que lo incluyan ahí en su colaboración, por favor. Pero mira, ahí te voy a hablando de los hijos de la discordia,
ahí te va un personaje canon que te va a, que les va a volar la cabeza. Hay un personaje, una hija de la cacofonía que se llama Celeste. Ajá. Celeste, the voice of a secret, la voz de un secreto. Ajá. Que tiene cierta parte en la historia, es interesante, ahí andas como... Y resulta que todo el tiempo era un hombre haciéndose pasar por mujer para no ser destruida. Ah, chinga, ¿dónde? No recuerdo esa parte. O sea, qué chido, ¿dónde está eso? Recuerdo el personaje, es que recuerdo el personaje, pero no me acuerdo en qué libro viene. Sí, Celeste, Voice of a Secret, creo que es Knights of Prophecy. Ah, cabrón. A ver. Voy a tener a que... ver, interviene a mí. Sí, exactamente, pero Knights of Prophecy. Entonces, no, no me acuerdo perfecto si era ese, pero es que no me acuerdo si en ese es donde sale Angela Preston o es ese donde sale Celeste, pero creo que salen juntas. A ver, ¿cuántos, entonces cuántos hijas de la cacofonía te, vamos hasta ahorita? Va Celeste. Ajá. Ajá. Delilah Monroe, que es la que es anarca, que no dije su nombre. Ajá. Dos. ¿Quién? La Ah, Musa, sí, de Monreal Benay. Ajá. Mencionada. ¿Cuatro? Y creo que también sale en Knights of Prophecy. Y Saishila, que sale mencionada en Los Orígenes. En Los Orígenes. Y ya, that's it. Cinco. Cinco hijas de la cacofonía. Órale. Y bueno, y Harlan Graves. Y ¿no? una que... de esas. Y una de ellas es un hijo. Es un hombre. Exacto. Celeste en realidad es hombre. Ah, wow. A ver. Celeste. O sea, como que se lo quisieron tomar en serio cuando crearon todo este tema de, ah, bueno, pues si ya existen los hijos de la discordia, pues vamos a crear un hijo de la discordia en fuga para que vean que qué onda, ¿no? O sea, para que también sientan el sabor de todo ese tema de ser casado por tu propia bloodline. Wow, no, esto, me agarraste totalmente en curva. Wow. Y igual ahorita Carlos y Luis deben estar muy contentos porque además casi de hecho todos esos que mencionamos sí salieron en cartas para Eternal Pro. De hecho, la entrada de la fandom de Wiki, la imagen uh-huh. que tiene de Celeste, bueno, es Celeste, porque la tilde está en la primera, no es Celeste, o Celeste, es Celeste. Mm. Es una imagen de carta, de la carta. Sí, 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 y la hizo Christopher Shai, que es un ilustrador muy, 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 muy cabrón. Su santidad, Christopher Shai, por favor. Ah, sí, definitivamente su santidad. Así las cosas con los hijos de la discordia. Pero las hijas después, un poco en el avanzar de la misma bloodline y de que empezaron a salir más información sobre ellas, se quitan un poco la culpa de encima diciendo que no, que ellas realmente simplemente dejaron de abrazar hombres y que no es que no los abrazaran por un tema de segregación de género, sino que no los abrazaban por el simple y práctico hecho de que era mucho más fácil entrenar la voz de una mujer siendo mujer que de un hombre siendo mujer. Que era por el simple hecho de que era un tema de instrucción. Suena sospechoso, quién sabe si es real, a lo mejor simplemente se quieren quitar de encima todos los vampiros que hayan destruido, pero se quedan como con este factual como muy práctico de no, es un tema de instrucción. Me parece una salida muy sencilla. Creo que tiene más que ver con cuestiones fuera de juego que en realidad está muy bien justificado. Creo que tiene más orígenes externos, pero justamente en esta parte de Lord of Bloodlines, la parte que más me gustó y que tiene sentido y me dio mucha risa por una historia que estaba leyendo recientemente, que dice que en la experiencia de las hijas de la cacofonía lo que pasa es que la mayoría de los hombres tratan de dominar y controlar cualquier cosa de la que son parte. Eso también está bien padre. Y dije yo, sí, tiene sentido. Insisto, me acordó mucho de una historia que acabo de leer de una banda que me gusta mucho que se llama Amarante. Es una banda de power metal que inició con un concepto de tres voces. Una voz de un hombre, una voz de una mujer y una voz de un hombre gritando, ¿no? Los growls de death metal, ¿no? Y está muy padre. Los primeros discos están muy padres por estas variaciones, ¿no? Hasta que el vocalista masculino se salió de la banda. Y cuando le preguntan que por qué pasó ese borlote, dice, lo que pasa es que empezamos el concepto de esta banda a tres voces, referencia a la hija de la cacofonía, de gratis. Uh-huh. Y de repente se cambia el concepto cuando la gente se empieza a fijar en la vocalista femenina.
que es muy bonita, la señorita Ellis Reed, pero canta parte muy bonito, ¿no? O sea, y dice, es que cada vez sentí que cantaba menos y cantaba menos, hasta que mejor decidí hacer mi propia banda con Juegos de Azar y Mujerzuelas, ¿no? Y estaba leyendo esto y yo, ah, o sea, sí, o sea, entiendo por qué las hijas de la cacofonía no permitirían algo así. Porque, pues sí, la mayoría de los hombres tienden a querer dominar el grupo, ¿no? De lo que sean parte. Y otra cosa que me gustó mucho que estaba leyendo, que del libro de El Mind Eye Theater de Vampiro la Mascarada del 2014, que es el que creó By Night Studios, que está muy padre, pero que no lo he leído, y donde hicieron, entiendo que hicieron muchas cositas de sabor para mover el metaplot, es esto, que dice que aparentemente los hijos de la discordia es una cosa muy reciente dentro de la línea de sangre, y que generalmente los tienen bondeados a sus progenitores, que son mujeres, y que los tratan con mucha desconfianza. Así es. Sobre todo, y bueno, también en la lista, en Lord of Bloodlines dice que se les da su espacio y se les reconoce, pero que el intento de ellos mismos de darse un nombre diferente hace que los que lo ven con malos ojos, pues, ¿no? Claro, porque refuerza un poco este tema de que mencionaste al principio, ¿no? De que los hombres quieren controlar o quieren diferenciarse. Ajá. Y bueno, para mí tiene muchos paralelismos con la tribu de Werewolf y Apocalypse de las Black Furies, ¿no? Que sería un tema mucho más largo a analizar. Adelante, Oliver. Bien, pues nada más como para cerrar el tema de los hijos de la discordia. Como acabas de mencionar, libros más recientes dice que sí existen, sí son jugables, sí podrías hacer uno. Van a haber ciertas limitantes, pero la opción está ahí. O sea, ya no vas a ser casado, ya no vas a ser destruido, solamente como acabas de mencionar súper claramente, vas a ser visto un poco como con desconfianza, pero también se presta a nuevas formas de tener un approach a la Bloodline, ¿no? Y de nuevo cae en el terreno de la creatividad de quien quiera crear el personaje. Estoy de acuerdo. Ahora, antes de meternos más como en temas de política y de si tienen alguna posición en algún lado o en otro, que creo que también ya lo hemos mencionado, me gustaría platicar de algo que no hemos hablado a profundidad respecto a este clan, y es su defecto de clan. Y es algo que se le llama la fuga. Todas las hijas de la cacofonía, regardless su origen, regardless su mentor, donde estén, el género de música que manejen, no importa, todas escuchan una canción en la cabeza. Y es dicho que la canción que escuchan es la misma para todas. Que algunas la pueden escuchar diferente, con algunas diferentes tesituras, pero que según es la misma canción. Y esta canción las distrae, por lo tanto las vuelve, o sea, en términos de juego, creo que tenían una dificultad aumentada en términos de percepción y de alerta. Ahí a lo mejor Odil lo recuerda mejor que yo. Pero era algo que afectaba la percepción de estos vampiros específicamente. Sí, esta parte de la mecánica, no me acuerdo, como hemos mencionado, soy un poquito manco para esto de las mecánicas, pues sí recuerdo que estaban esta idea de como distraídas, como esta, como que no eran tan fáciles de concentrarse. Y me acuerdo que me causaba conflicto porque me imaginaba así la versión en un plus ultra de una Malkavian y un Atoreador. Entonces, es que justo está bien padre, ¿no? Porque es justo eso, es un poco ambas cosas. Ajá. Es esta pequeña locura en forma de una canción en tu cabeza. Que está bien y tiene sentido, ¿no? Lo que quería. Que además nadie más escuche. Entonces, por más que tú, debe ser como bien interesante, te acaban de hacer, te acaban, y de pronto tienes esta pieza musical. Y imagínate que tú no tienes tu soundtrack de vida y ahora sí lo tienes. Debe de ser muy desconcertante. Sí, definitivamente. Imagina, o sea, no sé si, creo que este es un buen ejemplo, pero seguramente les ha pasado que de repente se les queda en la cabeza una canción y a veces lo único que quieren es sacársela porque odian estar, que en cualquier momento que su cerebro se va así a descanso, entra la canción y está repitiéndose. Ahora imagínate por la eternidad. Sí. Porque al final del día este tema de la no vida es eterno, entonces vas a tener esa canción, o sea, todo el tiempo. Hace 2 años, no solamente estaba trabajando en un lugar
y una de mis compañeras tenía un bebé pequeñito, tenía unos meses de haber nacido, entonces a veces se le ponía música en la oficina, pues para que se entretuviera el niño, ¿no? Y todos estuviéramos en nuestro rollo, siempre con audífonos. Pero a veces pasaba que no traía los audífonos, obviamente al bebé no le van a poner audífonos, y se le ocurre a la mamá ponerle el del tiburoncito este. Baby Shark. ¿El de Baby Shark? Sí. Uh-huh. Fue la cabose. Fue la cabose, porque aparte es muy contagiosa, es muy pegajosa. No necesita la letra, o sea, puede estar todo el día. Ajá, el turururururu, o sea, con el turururu es suficiente. Fue como una semana donde todos en la oficina traíamos ese trick, y es como, güey, ya, o sea, ¿cómo vamos a romper esto? O sea, ¿qué le hacemos? Porque era terrible. Sí. Pues es terrible para nosotros, pero es un excelente uso del melpomene y de la creatividad de los autores de la canción, ¿no? Porque todos la conocemos, ¿no? O el pollito pío. Ah, el pollito pío. Hace como 6 años. ¿Cómo? Ahí, bueno, a lo mejor como un poco una nota aparte, ese tipo de cosas te las quitas escuchando toda la canción. A veces. A veces. A veces te clavas. Entonces, luego te clavas en la textura. Ajá. Por ejemplo, en el caso del pollito pío, a mi marido le odia profundamente esa canción, pero ama al final, porque dice, es que matan al pollito, ya, o sea, se acabó el pollito, ya. Bueno, yo amo el pollito pío por la... Hay un video de un actor, creo que es español, que hace... Argentino, ¿no? No recuerdo dónde sea, pero es excelente su interpretación del pollito pío. Súper delgado con un bigotón. Sí. Es argentino. Ah, me encanta. Búscalo y hace unos lip syncs increíbles. Me encanta ese hombre y esa interpretación está muy padre. Una cosa que quiero mencionar antes de que nos metamos, nos clavemos un poquito más. Bueno, dos. Primero que nada es... Este tema me gustó mucho de la canción y hay una referencia muy bonita a este tema en el libro de Clanbook, el Clanbook, perdón, de tercera edición del Malkavian, porque te dan un concepto muy similar a esto, te dan un músico que tiene una canción en su cabeza y está siempre distraído, y de hecho la imagen es esa, está el muchacho como que los ojos cerrados pensando y las notas en el fondo. Que digo yo, otra locura que estaría padre analizar y que nos aleja un poquito del Malkavian tipo Joker o Deadpool, ¿no? O sea, está muy bonito. Y segundo, que es una parte que me llamó mucho la atención ahorita que lo estaba leyendo y que dije, estoy seguro que por ahí va la cosa, ¿no? La fuga es un estado psicológico, una circunstancia psicológica problemática. Pero aparte también es un término musical. Es un... Sí, es un tipo de... Entonces, obviamente, el llamarle fuga está haciendo honor a estos dos posibles orígenes, ¿no? O sea, o es por el arte o es por la locura, ¿no? Sí, y me parece una doble articulación muy bien aterrizada al concepto de las hijas de la cacofonía. Exactamente. El tema es que la fuga puede crecer y puede devorar a la hija de la cacofonía y convertirla en una banshee. Que eso es algo muy nuevo que sumaron ahora en Lord of the Bloodlines, en el cual la fuga es como cuando estos Malkavians, a los que llamaban Nautas, como los roidos, que ya no eran funcionales. Te juro que esta es mi nota en el ¿cómo se llama? En la impresión que tengo de esto, y te odio porque me ganaste la referencia. Pensé que no le ibas a cachar, güey. Por ganarme la otra de lo de Harlan Grey. Exactamente. Yo les quiero dar como un dato bien oscuro. Por favor. Hay una banda, no es de White Wolf, es un dato mexicano. Hay una banda musical que se llama Melpomene. Y la hicieron con ese nombre justo por la disciplina. Ah. ¿Cómo crees? Bueno, hay... Igual, o sea, para sumar en la oscuridad. Sus miembros, todos son un montón de ñoños, jugadores de rol. El guitarrista trae tatuados los símbolos del Clan Gangre, tanto de Viejo Mundo como de Nuevo Mundo. Entonces sí, así por eso le pusieron el nombre a esa banda. Son una banda de metal. Y la solista es una mujer. Hay que compartir la información para que los le sigan hoy para seguirlos, ¿no? Y escucharlos. No sé si todavía tengan publicado algo.
Que sí recuerdo. Ajá, es que es, son como varios proyectos los que tienen los mismos músicos, como que, ya sabes, ¿no? Son cuatro músicos, cambiamos a uno y ponemos otro y es otro proyecto. Uh-huh. Creo que sí lo he escuchado pero hablar es de este... ellos, pero no, uh-huh. No estoy muy son claro. Son de la Ciudad de México. Estaría bueno buscarlos y ver qué hicieron. Es lo que estoy buscando en YouTube, a ver si encuentro algo, pero de ellos en particular, ahorita no estoy encontrando, pero mis poderes de YouTube están fallando, vamos a ver si encuentro algo. Muy bien, pero qué padre. Que igual en lo que buscas, igual para, para cerrar el dato oscuro, Melpomene es el... es el nombre de la musa de la... Ajá. De la poesía trágica, ¿no? Estaba leyendo eso en la mañana y originalmente se supone que Melpomene es la musa de la armonía musical. No, espera, ahí no está, aquí está, sí, de la armonía musical. Y después fue equiparada con las artes teatrales y con la parte de la tragedia. Así es. Que de todos modos todo embona padrísimo, ¿no? O sea, la tragedia, la voz, la música... Sí, no, estoy seguro que por ahí va la... O sea, es de las cosas que White Wolf mejor investigado tiene. Sí, definitivo. Y hasta que hablemos de la disciplina como tal, vamos a ver cómo además aterrizó conceptualmente muy, 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 muy padre. Muy bien. Continúa, Oli. Bien. Nos quedamos en que las hijas de la cacofonía eran... íbamos cerrando el tema de los hijos de la disciplina. No, íbamos a... lo de la fuga. Sí, claro, lo de la fuga. Bueno, justo eso, ¿no? De repente la fuga las consume, pero en todo este tema de la fuga, hermanándolas ahora sí que como la misma cosa, ajá. Hay diferentes organizaciones internas en el clan que a veces les permite juntarse, o sea, hay hijas que se visualizan de una sola gran canción, ajá. Por lo tanto trabajan en equipo. Okay. Hay otras que se visualizan como solistas y que completamente son vampiras que andan por su vida por allá. Y hay otras que incluso se sienten muy humanas, que su mayor contacto está con... Todo esto, porque sé que vas a sumar cosas, porque tú tienes mucho más presente el Lord of the Blind, seguramente habrá que sumar, que se están escapando. Pero todo esto aterriza en que hay un gran concierto, que es algo como la reunión, como en su momento hablamos de los Kiasis que tenían el gran simposio. Ajá. Concierto que es cuando entre ellas se juntan y a veces para demostrar sus habilidades o sea, se supone que es un secreto, que además nadie sabe exactamente qué pasa. Algunas teorías son que cantan cada quien sus piezas, otras son que se reúnen a una gran canción. Es un misterio, pero el gran concierto es una realidad que une a la Bloodline y que las mantiene muy probablemente como la única actividad que hacen juntas como clan. Fíjate que no no tengo el dato, pero suena como algo lógico. Lo que sí había escuchado es esta parte de que a veces se juntaban las hijas de la cacofonía y sin parecer ningún tipo de plan se podían ellas empezar a cantar ejecutar una pieza, uh-huh. En la que todas estaban por alguna manera automáticamente de acuerdo, ¿no? Que sabían todas las letras o lo que había que cantar, y se me figura, o sea, entiendo que la referencia a estos Malkavian Times o estos eventos Malkavians, ¿no? De que se juntan y hacen su desorden. Me tengo que rezar un poquito porque una cosa que se me olvidó mencionar ahorita, hablando del tema de las Banshees y que me robaste la parte de los roídos o de los Nod, es precisamente eso, que se me hace mucho más funcional una Banshee en el Sabbat que un Malkavian roído, ¿no? Y otra vez vuelvo a este concepto que se me ocurrió, de hecho, precisamente por eso, por leer esta sección, en la que me estoy imaginando al bardo, al guitarrista de Mad Max ahí dirigiendo la manada de guerra, ¿no? Gritando black metal y demás, ¿no? O sea, como una Banshee, ¿no? O sea, básicamente me imaginé al vocalista de Cradle of Filth gritando en ¿cómo se llama? En medio de una casa de sangre, pues. Es que sí suena mucho eso. No sé si ustedes se acuerdan cuando recién salió el primer libro del Sabbat. Ajá. De Player's Guide to Sabbath, que es la primera vez que se menciona la disciplina de Dementation. Ajá. Porque en primera y segunda edición, los Malkavians de la camarilla tenían Dominate. Sí, te daban Que era parte de... como de las maldiciones y las separaciones que hubo, ¿no? Sí, que te daban marrazos con el Dominate en lugar de cirugías, ¿no? Uh-huh. Exacto. Entonces, cuando tú lees la descripción del clan Malkavian Antitribu
y la comparas con el mal que había, son, sí, siguen siendo pues el clan de los locos de la luna, pero te dejan muy claro que los mal que habían de el Sabbath son mucho más violentos y mucho más salvajes, que incluso hay algunos que tienen que amarrar en los refugios comunales porque la misma manada no pueden con ellos. Es que no, o sea, déjalo, está la luna, pasó el ratón, vio la configuración de cuadros. O sea, son esas noches en que está muy mal, tan mal que nosotros, su manada de Sabbath, no lo podemos controlar. Sí, que no. Es que justo la diferenciación es entre el loco virtuoso de la camarilla, el loco que vidente, contra el loco rabioso, violento, y que además no tiene control de su mente en términos de la disciplina misma, uh-huh. Y que de repente es un peligro, ¿no? Sí, no, ajá. Y que los usan especialmente cuando en el suelten al Kraken, ¿no? Entonces es cuando realmente los soltaban. Pero volviendo al punto que quería hacer, era una Banshee se me hace como que la idea era esa, ¿no? O sea, se te va a botar la canica, entonces te voy a mandar a ¿cómo se llama? Al Sabbath, ¿no? Porque encajas mejor como loco dentro del Sabbath. Ay, claro, o le resulta un meritano salvaje, ¿no? Aparece. Oh, no. Bueno, meritano salvaje. Lo que me parece. Edgar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, estoy domesticado. Muy bien. Estamos hablando sobre las Banshees de las hijas de la cacofonía. Ah, muy bien. Yo no creo que no intervendré demasiado, pero los escucho. En realidad no soy el experto, pero los oigo. Muy bien. Adelante, Oliver, perdón. Estaba diciendo que un poco como haciendo homenaje a Vlad, que lo hemos mencionado el día de hoy muchas veces. Seguro si estuviera aquí nos preguntaría cómo visualizan a una Banshee también como para darle como para imagen bardo de guerra y en términos del uso de la disciplina y del descontrol que tiene de la fuga. Yo visualizo a lo mejor a alguien que ya incluso el simple hecho de hablar con ella te lastime físicamente, ¿no? De alguna manera o te deje emociones muy desagradables aun cuando no esté utilizándome el pompné, ¿no? Pues mira, les voy a contar una anécdota personal. Por favor. Hace muchos, muchos años tenía yo unos buenos amigos que solo escuchaban metal. Todos los sabores de metal, pero era la única música que escuchaba. Todos tenemos ese amigo en la vida, ¿eh? Yo soy ese amigo. Pues en mi caso, yo soy más poperita y más fresa y X, ¿no? Pero en general, pues no me molesta escuchar la música de todos los demás, así aprendo, conozco y digo, ah, mira, qué padre. Uh-huh. Él se muda y pide ayuda, así de, oigan, chavos, hacen paro, me ayudan, hay que mover cosas y acomodar. Sí, 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 sin pedos. Y ahí vamos. De la calidad perpetua. Al señor se le ocurrió que que se iba a mudar a ritmo de speed metal. Fueron 4 horas de mi vida escuchando speed metal cuando yo no escuchaba metal. Fue horrible. Fue una experiencia espantosa. Es que creo que el tema está en la imposición, ¿no? Es que no solamente eso, es que es el speed metal es claramente es para que los músicos de la banda se luzcan. O sea, tienen que ser virtuosos de los instrumentos, sobre todo los guitarristas es uh-huh. Hay que aceptarlos, son maravillosos. Pero es muy estridente. Tiene muchas disonancias. Bien hechas. No están al tuntún. Pero ellos estaban prendidísimos. O sea, subiendo, bajando, acomodando. A todo lo que daban. Yo ya no aguantaba. Entonces claramente ellos estaban motivados por algo que yo no entiendo y no entendía. Y yo no entraba en ese trip mental, ¿no? Entonces creo que podría ser algo así. O sea, la gente que sigue esta Banshee está en su trip y entienden de qué va, pero a lo mejor los que no estamos como tan embelesados, sí nos empieza a generar un problema. Pues, yo respondiendo a la pregunta de Oliver y pensando en estos conceptos que mencioné anteriormente de ¿cómo se llama? De vocal, de músicos, ¿no? Es me voy a referir otra vez mucho a los vocalistas de black metal, ¿no? O sea, estos que están gritando disonantes, que para la gente que no está entrenada y que no les gusta el black metal, como menciona Odil,
qué bueno que fue puro speed metal para ti, porque si hubiera sido black metal seguramente estaríamos hablando de ti en términos de que estás encerrada en la Castañeda o algo así, ¿no? Porque sí es mucho más estridente, más fuerte, pero estoy pensando en todos estos, no sé si están familiarizados con Alisa White Ghost o de ahorita de Arch Enemy antes de The Agonist, o esta la misma Angela Gozo de ex Arch Enemy, que son muchachas que cantan black metal con una voz que te sí te mueve las tripas del miedo, ¿no? De lo fuerte que es la voz. Y haciendo referencia a otra parte que estaba leyendo anteriormente de esto, que dice que las hijas de la cacofonía abrazan a lo que sea, ¿no? O sea, tanto vocalistas de jazz como mustias del new metal, y esa palabra me ayudó a traducirla a mi tía de wife de black de new metal. ¿Mustias? Sí, mustia. Así de, porque estoy pensando en también, no sé si las tocó escuchar alguna vez I'm So Sick de Flyleaf. No, amigo. Bueno, rápidamente. Flyleaf originalmente tenía una muchachita, una cantante que se llama Lacey Sturm, que es una muchachita que yo creo que está del tamaño de Odile, o sea, chiquitas, flaquitas, así. Pero en I'm So Sick es famoso porque empieza cantando así la chava de y de repente nomás suelta un gritote así de que te vuela las ¿cómo se llama? Las bocinas, ¿no? Entonces algo así estaba pensando. Eso es un ejemplo muy bueno de cómo son las hijas de la cacofonía. Tanto pueden ser muy dulces, hacer... o sea, esas... otra vez, Alisa White Ghost, Angela Gozo... Pero ahí yo creo, amigo, que... bueno, a lo mejor haciendo el punto de lo que dijiste, ¿no? De que abrazan a todo, ¿no? Desde cantantes de ópera hasta cantantes de pop. Incluso creo que mencionan que a gente que no es necesariamente cantante, pero que le ven potencial en la voz, ¿no? Claro. Tiene una voz descomunal... Y que a lo mejor no tienen esta dedicación de instrucción que les ha dado el poder de cantar de una manera como lo haría un cantante profesional. Pero ajá, que ellas descubren en esta persona el potencial. Sí, o el deseo. Si alguien que tiene el deseo de cantar, pues puede tener toda la eternidad para enseñarlo. Y también no justo tiene que ser tan dramático, ¿no? Digo, sí tenemos estas ideas de las cantantes de ópera de antaño que rompían las copas, ¿no? Y también chequen Balrog Boogie de Diablo Swing Orchestra, para que está bien padre el efecto que le hacen con la vocalista original. Pero también tienes hay veces que una buena voz te va a afectar por la belleza, ¿no? O sea, y estoy pensando tal vez equivocadamente en Sarah Brightman o en algunas otras cantantes, ¿cómo se llama? Enya, Shade, o sea, estas muchachas que tienen... Bjork. Todas estas mujeres... Florence de Florence and the Machine también, se me hace que una voz irreal. No la conozco ella, pero ahorita... con eso me voy, les dejo enlace. Con eso vamos a cerrar. Ahorita vamos a hablar de quiénes son las voces más bellas que conocen y que dirían... De aquí me jalaría para hacer a mi hija de la cacofonía. ¿Qué les parece? Va. Entonces, ¿qué nos falta, Oliver? Nos falta nada más un poquito, o sea, ya dos aspectos antes de pasar a la disciplina. Primero, me gustaría, igual ya hemos mencionado, pero me gustaría hacer nada más hincapié antes de contar la única parte en la que tuvieron algo que ver en el plotline, y es cuáles son sus funciones más o menos en la camarilla, en el Sabbath, dependiendo. En la camarilla se les visualiza mucho como parte cercana del príncipe o de quien domine la ciudad, debido al valor que tienen como una, no únicamente como alguien que utiliza melpomene y que lo puede utilizar de maneras muy diversas, sino como este valor exótico y como este valor, o sea, creo que todo príncipe se jactaría de tener un Eliseo de padres y hay una hija de la cacofonía cantando, ¿no? Sí. Y en el Sabbath creo que está este tema que has mencionado y que me parece muy acertado, que ellas como que de repente le sacan un poco al Sabbath porque lo perciben muy violento. Sin embargo, el Sabbath también es muy diverso, ¿no? O sea, tanto hay ciudades del Sabbath que son un relajo de violencia, como las hay otras que son temas que de repente están más por debajo del agua, este tema de su organización clerical. Entonces, ajá, igual dependerá mucho del concepto de la hija de la cacofonía y de su trasfondo, porque al ser
como arroz de todos los moles, pues igual pueden llegar a estar en el Sabbat, independientemente de este repelús que les causa la violencia que puede, que significa la secta, ¿no? Y como mencionaba al principio, en términos de la independencia, creo que son muy buenas autarcas, ¿no? Pueden vivir completamente deslindadas del mundo vampírico en una ciudad ahí lejana, con su círculo de fans, cantando sus canciones, haciendo su vida, y ya, ¿no? O sea, un poco como a lo mejor, como los vimos en... Bueno, no, este que quizás es un mal ejemplo, que no lo diré. Y bueno, eso es un poco como el tema de las sectas. Y cómo ellas, pues siempre las ven como este espécimen exótico que incluso de repente lo perciben medio indie, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya si no hay comentarios al respecto de esto, me gustaría contar la única historia que creo que existe de las hijas de la California, más allá de lo que pasa con Celeste y así. Y aquí espero no estar cometiendo un error. Si ustedes saben algo más o lo pueden profundizar, se los voy a agradecer un montón porque yo encontré muy poquita información. Se supone que, como ya sabemos, existe esta rivalidad que ha sido desde forever entre Menelée y Helena. Ambos se encuentran en Chicago. Ellos han manipulado a través de sus... de sus diferentes disciplinas, pero del poder de su sangre han manipulado a muchos vástagos para cumplir como con sus planes, ¿no? Que es perjudicarse mutuamente. Resulta que Menelao, a través de algún ritual taumatúrgico de sus disciplinas, whatever, logra de alguna manera corromper la fuga y logra hacer que las hijas de la cacofonía todas al mismo tiempo canten la canción de este concierto del que se habla, una canción que manda a torpor a Helena. Damn. Wow. Ayer estábamos platicando de este tema tú y yo, y la verdad es que no tuve tiempo de investigarlo, pero sí suena bien, bien, bien pesado, ¿no? Sí, suena muy, muy, muy pesado, muy fuerte, y además de todo, nos ayuda a enlazar con el origen de las hijas de la cacofonía. Que si, no sé si consideren que este sea el momento en que revelemos de dónde vienen y ya nos pasamos como al tema de las disciplinas, o quieren que lo dejemos más para el misterio. No, yo creo que es bueno, sí, revelalo, por favor. Yo creo que es el momento adecuado para revelar el origen de las hijas de la cacofonía. Ok, las hijas de la cacofonía no vienen ni del medievo, no vienen tampoco de la evolución natural de los vampiros, son un arma que creó la mano negra, así. Ajá, sí, adelante, continúa, profundiza, por favor. Okay. Estoy en medio, sí, de una emergencia. Quería dejar que espacio para ver si hacían gasp o algo, ¿no? Entonces... No, es que yo sí lo leí ahorita en la tarde y estaba esperando que llegáramos a esta parte. Ok, mucho se mencionó por ahí que eran un tema de la mano negra, que al parecer tenían un origen mucho más antiguo. Conforme se empezó a liberar más información, Se soltaron detalles ahí que decían que el linaje se antojaba más antiguo de lo que realmente era percibido. Y es real, en Lord of the Bloodlines se explica que fueron diseñadas como un arma. La mano negra las diseña de esta manera, ¿no? Sin embargo, nunca las libera como tal, nunca les encuentra el uso. Y de repente empieza a pasar el tiempo, empiezan a pasar los siglos y las tienen ahí un poco como un adorno, como un arma secreta, como un as bajo la manga que no logran utilizar. Ellas mismas, pues, conscientes de su situación, empiezan a buscar la libertad, empiezan a crear otros vampiros, empiezan a ver cómo pueden salvarse de la mano negra. La mano negra es conocida por este tema del secretismo y de ser muy estricta, y entonces, a través del tiempo, llegan a un acuerdo en el que dicen, ok... Oli, solamente quiero hacer un apunte para la gente que está tan clavada como nosotros o los que están escuchando. Estamos hablando de la tal Majerá, la verdadera mano negra. Aquellos que son los o que ellos piensan que son los protectores o los sirvientes, perdón, de los antediluvianos, y que se, sobre todo en ediciones muy, muy al principio, se manejaba el hecho de que estaban infiltrados en todos lados, ¿no? En la camarilla, en el Sabbat, en los Inconu, en todo, ¿no? En Fox News y demás, ¿no?
Muchas gracias por el apunte, porque sí hay una diferencia muy, muy, muy grande entre Mano Negra y La Palma. Sí. Qué bueno que no me dejaste así. El punto aquí. Ajá. Y lo que yo estaba leyendo es que, o lo que había leído hoy, es que supone que hacen un experimento para tratar de meterse en la camarilla, pero el problema, o como lo dice el libro de Lord of Bloodlines, es el problema es que metieron un Malkavian, y cuando metes un Malkavian en el asunto, los resultados pueden no ser tan ¿cómo se llama? Tan pre... Los tan que, como lo que... los esperabas. Ajá, exactamente. Los resultados pueden variar. Exactamente. Sí. El producto puede variar de lo presentado en la caja. Exacto, sí. Sí, efectivamente. Entonces, estos personajes que crean como un arma, pues, existencia de que pues a lo mejor hay algo más en la vida que estar ahí encerradas en algún lugar misterioso, logran pactar con sus creadores y decir, ok, deja que se vayan las más viejas, nos quedamos y hacemos una promesa de absoluto secretismo. Entonces nunca se va a revelar el origen de dónde vienen, de cómo fueron creadas y de su objetivo. Y las mismas hijas de la cacofonía han hecho que este origen se pierda para las nuevas generaciones. Entonces los neonatos, las vampiras más jóvenes, no saben de su origen en la tal majera. Eso se quedó en los vampiros más viejos. Sí, hacen un let my people go y nos quedamos aquí, ¿no? Que no me acuerdo dónde he visto este tema anteriormente, porque estoy seguro que es una serie, bueno, otro libro, ¿no? Es yo me quedo aquí. Ah, son los los gatos estos egipcios, ¿no? Tienen algo parecido con los hetitas, ¿no? Si no me equivoco. ¿Los bubasti? Sí, algo así, ¿no? Algo por ahí va la cosa, de que están... bueno, no me hagas caso, pero este tema... Te fallo, la verdad no tengo el dato así perfecto, pero... ¿Pero de qué tipo? O sea, de para... Los bubasti están, toda la gente los considera que están extintos, pero en realidad lo que pasa es que los hetitas los tienen encerrados y los tienen guleados para no dejar que se mueran. Y hasta que no se liberen, hasta que no los... sí dejan de repente salir uno que otro, pero no los pueden liberar a todos y tienen que hacer caso a lo que dicen los hetitas, porque si no los matan. Y si matan a los ancianos, mueren todos los bubasti. Algo por ahí va la cosa, pero aparte te digo, es un tema que he visto en otras series o libros, no me acuerdo en cuáles, en las que los ancianos se tienen que sacrificar y quedar con los maestros que los crearon, los dueños, las personas que los crean, y los jóvenes los sueltan, pero los jóvenes hay diferencia, ¿no? Entre los jóvenes originales y los jóvenes nuevos, que ya no saben exactamente cuál es el origen, ¿no? Que es algo muy parecido al Sabbat es que lo que fundó el Sabbat tiene objetivos y rituales muy diferentes a lo que hacen y sobre todo objetivos políticos muy diferentes a lo que tienen los más jóvenes, y ya no, muchas veces ni siquiera saben de qué están peleando, ¿no? Ah, sí, claro. Justamente. Entonces por eso se antojan tan apolíticas, tan en contra de, tan no en la final del día, su razón de ser no está aterrizado a las generaciones más jóvenes, porque simplemente no lo conocen, ¿no? Sí. Y a lo mejor eso explicaría, regresando a un punto que ya hemos hablado ahí atrás, el por qué tienen fortitud. Exactamente. Si vas a hacer un arma, tiene que resistir. Que es lo que mencionábamos al principio, ¿no? Justamente, diste en el clavo. Siendo un arma, tiene ahora todo el sentido que tenga fortitud. No solamente es para que la cara bonita te aguante más tiempo, sino, claramente, si la voy a mandar al campo de batalla por cualquier cantidad de razones, pues tiene que resistir. Exactamente, exactamente. Y también a lo mejor este tema de ser un arma es lo que logra hackear Menele y lo que logra utilizar en contra de Elena, ¿no? Exactamente. Y bueno, vamos al final terminan con objetivo real, no a través de Menele. Sí, y por accidente, ¿no? O sea, se encontró la pistola y la usó. A lo mejor, como... pienso un poco, hay una línea de... las hijas de la Morrigan. Hijas de Morrigan. Ah. Son una línea Gangrel, desde Requiem. Y siempre han sido como
bueno, siempre fueron siempre fueron las, porque usualmente son mujeres también, porque me obligan la diosa de la muerte y de la guerra. Uh-huh. Y son como las generales, entonces siempre van a estar buscando batalla. Y su debilidad de línea de sangre es que si ellas se sienten derrotadas, pierden willpower y atributos. O sea, está en su naturaleza misma la guerra. Entonces, si les dieron ya una consciente o inconscientemente de que esta línea de sangre haya sido creada como una arma, si para eso las crearon, enmascarada está mucho la fuerza de la sangre. O sea, se queda ahí, aunque tú quieras ir para otra línea, tienes la sangre de un clan y así te vas a quedar. Uh-huh. Entonces, si a ti te están dando ya una línea de acción que huele a una situación de guerra, pues las unió todavía más hacia completar esta misión. Sí. Uh-huh. Sí, tiene sentido. Estoy muy, muy de acuerdo. Y bueno, damos la bienvenida a Vladimir, que ya se nos pudo unir. Ya tanto tanto que lo invocamos, ya se nos unió. Hoy, gente. Vladimir tres veces. Hoy, gente. Oh, yeah, sí. Y bueno, igual, entonces, solamente como para cerrar ya el tema de las hijas de la cacofonía como clan y ya ahora sí arrancar con la disciplina, me gustaría hablar del futuro del Bloodline. Citar cosas que he encontrado por ahí y de nuevo a Agustín de Web Vampiro, que dice que con todo este tema de la reestructuración en quinta edición, muy probablemente vamos a ver a las hijas de la cacofonía haciendo mancuerna con otros clanes exclusivamente de mujeres, tipo a lo mejor las Arimanes o las Lamias, representando los diferentes estados de Lilith, ¿no? O sea, eso es algo que puede pasar, y a las hijas de la cacofonía les tocaría ser las doncellas, mientras que a las otras Bloodlines otros papeles, ¿no? Entonces, no sabemos qué va a pasar con ellas, eso estaría interesante ver cómo lo acoplan, y pues that's it con las hijas de la cacofonía. Wow, estaría padrísimo, la verdad. Sí, estaría muy, muy bueno, porque de repente ya hay como ciertas líneas de sangre exclusivas de mujeres que se antojan muy poderosas y que se antojan como muy misteriosas, ¿no? Entonces, pues a mí me entusiasma mucho ver qué pasa con esta blog. Y además, para cerrar este punto relacionándolo al posible origen con la mano negra, no sé si lo mencionó Agustín Puig en su episodio, porque no lo he visto, la verdad, pero una cosa bien interesante, cuando en Lord of the Bloodlines, perdón, el autor te dice, bueno, hay una sola cosa, duda que me queda, tomando en cuenta este asunto de que somos un arma creado por la mano negra que al final pues no se usó o quedó ahí sin dispararse, y si nosotros fuimos creados con la intención de infiltrarnos en la camarilla, pero también la mano negra tenía intenciones de infiltrarse en el Sabbat. Entonces, por lógica, tendría que haber un experimento como nosotros en el Sabbat. Y hasta ahorita no sé cuál sea. Y estoy seguro que en algún lado tendría que haber entonces una línea de sangre que sería las hermanas, la línea de sangre hermana, en el término de femenino, ¿no? Hermana, a la línea de, a la, ¿cómo se llama? Para el Sabbat. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Porque lo primero que me viene a la mente son las Arimanes. Y eso fue lo que me cayó ahorita que estabas mencionando tú esto. Dije, ¡ah, la madre! ¡Sí! Las Arimanes quedarían perfecto en ese tema. Uh-huh. Pero sí. Según yo, los Arimanes también eran como camarilla, ¿no? No, las Arimanes eran Sabbat. ¡Chan, chan, chan! Y así es como... Y las Lami eran independientes. Quedarían como independientes actualmente. ¡Fuck! Ya, ¿cómo se llama? Resolvimos el misterio de White Wolf. No mames, ya ganamos Vampire. Ya ganamos Vampire, efectivamente. Y... Ah, se me tenía otra idea y se me fue. Ah, y lo único... que está muy padre todo lo que estamos llegando hasta ahorita. Lo único malo es que entonces me queda... Yo tengo que hacer una pregunta. Entonces, ¿cómo diablos había hijas de la cacofonía en la Edad Media? Porque el Lord of Bloodlines específicamente dice que las hijas de la cacofonía fueron creadas centurias después de la caída de Roma, con la única y exclusiva intención de meterlas en la camarilla. Pues a lo mejor no las había, simplemente era un mito, ¿no? O sea, pero lo que pasa es que Dark Ages...
Pero es que en Dark Ages puedes jugar con Hijas de la Cacofonía. ¿En el nuevo? Sí. Pero bueno, es que el nuevo ya sabes. Bueno. El de 20 aniversario es un tema ahí misterioso. En fin. Lúgubre para Oliver de la Parra. Sí, sí. Y eso que me encantan las Bloodlines, ¿eh? Y ese sí me saca. Bueno, no te voy a decir, igual estoy equivocado, ¿eh? Porque creo que me estoy yendo mucho al hecho de que hay un origen para Dark Ages. Que solamente tendría sentido que hiciéramos uno para Dark Ages y lo puedes jugar en Dark Ages. Pero maybe. Puedo estar equivocado. Si alguien me quiere corregir, adelante. No, bro. No tengo los datos para hacerlo. Muy bien. Pero, ¿qué tal si ahora hablamos de Melpomene? Porque creo que es una disciplina súper, súper interesante, que en su momento estuvo rotísima como pocas cosas. Ajá. Y que han ido arreglando, y a la cual además, un poco para hacer sentido con el tema de que la línea de sangre era mucho más vieja de lo que parecía, le han ido sumando puntos. Originalmente, punto. Actualmente, si no me equivoco, al séptimo. Ahora llega hasta el séptimo, ¿no? No, desde el Companion llegaba al séptimo. Sí. ¿En serio? Correcto. Yo pensaba que se acababa en el quinto punto, al principio. No, sí, estaba, sí era una línea de sangre de ancianos. Y sí había hasta... De hecho, el problema es que ahora llega hasta el octavo. Hasta el octavo. Ah, súper, perdón. Ahí se me fue. Pensé que se acababa en el quinto punto al principio. No, hasta el séptimo. Está... Bueno, te veremos cada uno de los niveles, pero en el Companion es hasta la séptima, hasta el nivel 7, con un solo poder por punto. Bien, pues entonces... Hablemos del primer punto de Melpomene. ¿Ya sacamos todos los libros? ¿Ya estamos todos sacando libros? Ya tengo mi libro. Sí, yo ya tengo aquí mi Companion. Muy no bien. No tengo el Lord of the Clans, así que desgraciadamente no tendré el Lord of the Clans, es que pero con el Companion armo. Los escuché a todos alejándose de los micrófonos y eso solamente significa todo mundo corrimos a nuestras bibliotecas. Correcto. Vamos a ver por libros, yo también jalo. Pero... no sé si tengas, Edgar, el Vampire Storyteller's Companion de la edición Provisor. ¿El de letras plateadas? No, ese no lo tengo. ¿Dónde lo sacaste? Dámelo. No te lo voy a dar, es mío. El mío sí está por ahí cerquita de la... No, el normal. Que... En la biblioteca, la verdad es que sí, ahorita me hace un poco difícil. Exacto, ese mero, no. El de la edición de letras plateadas, la edición base, su libro base venía con letras plateadas. El Companion, pues venía con la pantalla. Debe de ser ese, Edgar. Ese es el de la pantalla, sí, lo tengo, por supuesto. Entonces es ese. Entonces, vale, la página es 34 para que la abras rápido. Un overview de la disciplina rápidamente es esta colección de poderes potencializan la capacidad de las hijas de la cacofonía, a las cuales llaman sirenas, para utilizar su voz de diferentes formas. No se queda únicamente en el tema de que suene bien o de que sea capaz de hipnotizar, sino que le dan muchos usos. Y creo que hay dos usos en especial que de repente hacen a la disciplina muy peligrosa. El tema con la mente de los vampiros es que es una mente humana que no estaba hecha para la eternidad y que al verse enfrentada a la eternidad de repente se vuelve frágil, ¿no? Entonces, algo que te puede volver loco siendo un vampiro es algo especialmente peligroso y esta es de las dos disciplinas que lo pueden hacer. Y también está el tema de que al ser un cuerpo no vivo... te vuelves una materia rompible, ¿no? Entonces hay puntos en la disciplina en la que te pueden afectar también físicamente. Ok. El primer punto de los nuevos se llama la voz extraviada. Y este Así es un es. Poder. Este es un poder muy padre en el que los en el que la hija de la cacofonía básicamente lo que puede hacer es puede arrojar su voz y que se puede quedar. O sea, la puede llevar a cualquier punto de visión. O sea, es como que puedes poner tu voz en otro lugar, pero no necesariamente no, o sea, digo, tienes que estarlo viendo. Ajá. Creo que no lo expliqué bien, ¿verdad? No, sí, es que es como, ay, es, tiene un nombre esta cosa, Ventriloquismo, gracias. Ándale, justo, es como arrojar tu voz y que se quede como un sonido extra mientras tú puedes estar hablando o puedes estar haciendo cosas, ¿no? O la puedes Así utilizar es. De una manera inteligente para generar efectos o engaños. De hecho es lo que dice Treacherous, Daughters of Cacophony,
impersonate other individuals' voices in order to mislead listeners. Sí, esta es esta idea de, bueno, no sé si a todo el mundo le ha pasado, pero que a veces escuchas a alguien que te llama sin que te estén hablando, sin que haya nadie que te hable, ¿no? Justo. O sea, que escuchas... Justo ese tipo de efectos disturbing pueden generar. Para tener la referencia cinematográfica obligada de mi parte, en Ready Player One sacan una bocinita y la avientan para decir el hechizo de creación. Esto sería lo que estaría pasando con este poder, porque no se ve la bocina, obviamente. Sí, o sea, escuchas la voz, estás ahí y así como que no sabes si es cierto y luego vas y... también es una cosa de película de terror, ¿no? Escuchas una voz, vas a un sonido y resulta que no era nada y luego regresas y ya, pues ya valiste madre, ¿no? Uh-huh. Y además también con ciertos skills también podrías imitar efectos, ¿no? O sea, no necesariamente podría ser la voz, podría sonar como alguna otra cosa que funcione en beneficio de lo que quiere hacer la hija de la capa. Correcto. Ay, esto no viene aquí. El nivel 2 se llama el hablante fantasma. Y en este poder la hija de la cacofonía evoluciona ahora sí esta habilidad de la voz extraviada y puede llevar su voz a cualquier persona. Ok. Sin importar la distancia. Solo tiene que ser de noche donde esté el objetivo. Y puede cantar, puede hablar, puede proyectar su voz como mayor le convenga. Puede incluso utilizar otros efectos de Melpomene. Hazme el rechingado. Por favor. Pero además solamente a quien va dirigida el poder lo escucha. Así que también es una situación de... ¿Por qué solo escucho yo esto? O sea, me estoy volviendo loco. ¿No lo escuchas? No, no lo escucho. Está muy cabrón. Sí. O sea, un poco más haciendo tu punto de esa voz que de repente te habla y no sabes de dónde viene Aidan. Ajá. Melpomene 2. Sí, perdóname, es que estaba buscando el libro de Dark Ages. Efectivamente no vienen las lamias, digo, las hijas de la cacofonía. Vienen las lamias y vienen las arimanes. Las arimanes. Pero sí, el nombre que manejaste tú fue el del el parlante o el que habla, el fantasma que habla, pero también me encanta porque bien, en algún lado le pusieron la voz de Tourette. Entonces es que así se llamaba originalmente. Me encanta, ¿no? Es así como... Originalmente, ¿dónde sale esta disciplina? En la página 34 del Storyteller's Companion de Vampire the Masquerade of Revise. No, sí, me queda claro y lo tengo, pero antes de eso había mencionado... No. Bueno, las hijas de la cacofonía es lo que decíamos. Su primer mención es en la edición Revised. Muy bien. Bueno, lo más que se perdió la media hora de donde Aidan dice que recuerda que esto era un, ¿cómo se llama? Un tema de como de fan-made y luego lo escalaron a hacerlo oficial. Entonces puede ser que oficial que originalmente tuviera, o sea, tuviera un origen muy de fan. ¿Me explico? Ok. Bueno, siguiente nivel, Oliver. El siguiente poder se llama Madrigal. Este cambió radicalmente contra cómo era originalmente, porque sí hay dos versiones. Igual, el nivel... el Phantom... The Missing Voice, o sea, que es el primero, la voz extraviada, siempre se llamó The Missing Voice. El segundo nivel, Phantom Speaker, también se llamó Tourette Voice, que hacía exactamente lo mismo. Pero, ¿en qué edición se llamó Tourette Voice? Porque aquí yo tengo que se llama Phantom Speaker también. Mira, según lo que encontré aquí, en el Vampire Player's Guide Second Edition, se llamaba Tourette Voice. Entonces, en Second Edition ya estaban, ya me confundí. Sí, en Second Edition ya estaban... Por eso te digo que se me hacía raro que hubiera más de quinto nivel, porque en segunda edición llegaba hasta quinto nivel. A ver, voy por mi... O sea, espérame. Ok, ahora sí ya me confundí, porque entonces la primera mención de las hijas de la cacofonía, te digo que yo la tengo del Revised. Entonces aparece también en la segunda edición. Sí. Ahora te digo. Es que volvemos a lo mismo. Estoy seguro que sí hay una mención de las hijas de la cacofonía. Yo también lo estaba leyendo en la wiki como tú, Odil, y sé que dice lo mismo, ¿no? Es que lo mencionaron por primera vez en el Companion de Storyteller, pero yo estoy seguro que los he visto antes. O sea, estoy revisando el libro en la mano. Ustedes sigan.
porque sí se... Ahora, otra cosa importante, madrigal es un tipo de pieza musical. Sí, justamente. De acuerdo. Y hace match con lo que hace el poder, que lo que hace es que a través de una canción puedes proyectar una emoción en tu audiencia. O sea, la gente que te escucha se va a contagiar de una emoción específica a través de eso que tú estás cantando. Bueno, que según recuerdo no necesariamente tenía que ser cantado, también podría ser a través de una melodía, de un instrumento y así. Ajá. Sí, era... Pero... Es que dice canción, pero también lo que pasa es que es esas limitantes del idioma inglés, que cuando dicen canción se refieren voz, música, tonaditas, demás, ¿no? Sí, y los obliga a actuar de acuerdo a su naturaleza, ¿no? O sea, tampoco puedes ahí infundir algo que no es parte natural de quien te escucha. Sin embargo, el que realmente estaba roto era el poder 3 de segunda edición, que se llamaba La Perdición de Toreador. El azote. O The Raider's Bane. Confirmo, las hijas de la cacofonía están en el Player's Guide de la segunda edición. Y procedo a ver. Continúen, yo ahorita les digo. Sí, gracias. Sí, es que sí te digo que me sonaba raro ese dato, pero qué bueno que ya está claro. Es que yo no tengo libros de segunda edición más que los dos del sábado. Sí, no, y es que son de esas cosas que están medio raras, porque sobre todo cuando te basas en yo me basé en la misma fuente que tú, Odil, y por eso no lo discutí, pero sí es como que es que estoy seguro que ha habido cambios en estos conceptos. En efecto, Tourette's Voice, Missing Voice, Toreador's Bane, el nivel 3, el nivel 4, Arts Traumatic Essence, y nada más llega hasta el 6. Porque no hay más allá. Y creo que en efecto llega hasta el nivel 7 en el Retailer's Companion. Ajá, ya más avanzado llega hasta el 8. Uh-huh. Pero eso no, ya no, es... no tengo tal dato en la mano. Y lo que pasa es que el 8 sí viene. De hecho, bueno, ahorita platicamos de eso, pero es que en el ¿cómo se llama? En Lord of Bloodlines es donde sale los niveles de disciplina mayores. Y es donde ya sale nivel 7, bueno, varios niveles, dos poderes de nivel 6, uno para nivel 7 y uno para nivel 8. Y yo sí recuerdo claramente que cuando leí el de nivel 8, sí era la primera vez que lo leía en el Lord of Bloodlines. Sí, es correcto. Pero bueno, correcto. Continuemos. Bien, retomando, la perdición de Toreador lo que hace es que hipnotizas a alguien y lo dejas básicamente... useless por lo que los éxitos que te hayan salido. O sea, ¿desde qué nivel es? Nivel 3. ¿Es de hecho por eso se llama el azote o la aparición del toreador? Porque supone que te deja en las mismas condiciones que a un toreador cuando le activas la debilidad de clan. Efectivamente. En la segunda edición. En la segunda edición, porque la tercera se llama madrigal. Uh-huh. Y que lo nerfearon muy cabrón porque era mucho más útil hacer esto e inutilizar a alguien que simplemente implantarle una emoción, ¿no? O sea, que hacer este Passion Incubus que hacía Dementation. Seguramente fue por cuestiones de balanceo y de no hacerlo tan no, es que estaba auténticamente rota. O sea, bueno, no hay mucho que el madrigal impone una emoción en una quinta parte de una audiencia vampírica. Uh-huh. Muy bien. Pues bueno, habrá quien diga que está nerfeado. A mí me parece que estaba... O sea, me gusta obviamente el azote del toreador, pero no sé, también creo que temáticamente es... A ese nivel se me hace que sí estaba muy roto, ¿no? Sí, justo. O sea, digo, el madrigal no me parece que esté mal, no me parece inútil, me parece que está bien. Solo creo que el otro poder era muchísimo más roto. Sí. Ahora, creo que este es el siguiente poder, el punto 4, es el que hizo que las hijas de la cacofonía fueran peligrosas y que se les diera este matiz de que no era saludable de repente estar con ellas, ¿no? Y se llama la esencia traumática del arte o Sirens Beckoning. El llamado de las sirenas. Exactamente. Que me encanta el nombre de la esencia traumática del arte, ¿eh? O sea, se me hace de los mejores nombres de una disciplina en todo Vampire. Contigo. Sí.
está muy bonito. Y suena así como para estar en zona Maco, güey. Sí, justo. Chistes de chilangos, sí, muy bien. La traumática del arte en esta obra, ¿no? ¿Sabes? Con una copa de vino en la mano y mamando. Según lo que claramente se ve la técnica en esta la luz, sí. Según las palabras del autor, es Badeaus es Droniak. Sí, sí, todo. Recuerden utilizarlo para describir algo alguna vez, ¿eh? Ok. El alma atormentada del artista. Seguido de la palabra yuxtaposición, güey, vas a ganar. Bien, chicos, el tema con este poder, tal cual, no hay mucho que buscarle. Escuchabas a la hija de la cacofonía, no necesariamente cantar, podía hacerlo hablando o podía hacerlo incluso musitando, ¿no? Humming a Noi. Uh-huh. Y te volvía loco. Dependiendo de del número de éxitos, era la cantidad de tiempo que te duraba la locura. Y se aconsejaba que la locura que te implantara estuviera relacionada con el tema auditivo o con la música o con algo que hiciera sentido, ¿no? O sea, no te iba a volver pirómano nada más por escuchar una canción. Bueno, a lo mejor si la canción tuviese algo que ver con eso, pero tenías que hacerlo como muy que hiciera match, ¿no? Perfecto. Aunque aquí dice en el Companion que los Malkavians y vampiros en Golconda son inmunes a este poder porque ya están locos. Ajá. Bueno, los Malkavians otros están ajá. En otro nivel. The former are to warp to be further affected and the later are to concentrate. Centered. No. O sea, los unos están muy mal y los otros están muy muy centrados. Nada, los vampiros en concreto también están bien locos, nomás que somos buena onda y les queremos dar el beneficio de la duda, pero están loquitos, peor. Sí. Nivel 5, Oli. Nivel 5, la muerte del tambor. Este era el poder con el que podían afectar ya físicamente el cuerpo de un vampiro, ¿no? Entonces, se supone que a través de un grito o de un sonido de alta frecuencia, porque incluso podían no notarlo, o sea, podía ser eso tal cual un sonido de alta frecuencia, podían afectar físicamente a un objetivo. Ajá. Y bueno, también para... No, dale. No, bueno, igual iba a decir los otros que había, pero si ibas a decir algo de la muerte del tambor. No, está muy padre. Me acuerdo mucho de esta idea de las frecuencias subsónicas de la música, que puedes poner música tan frecuencias tan bajas que le dañan al ¿cómo se llama? Al personaje, ¿no? O bueno, a las personas. O en el caso del, y haciéndole honor al término del Banshee, que una frecuencia muy alta te lastima, ¿no? Los oídos y demás, ¿no? Sí, justo. En el caso del Companion, es virtuoso utilizar Phantom Speaker, o sea, el nivel 2, en un número igual a performance de igual. Sujetos. No, igual, ajá. O sea, sumas tu estamina más tu performance y es el número de sujetos a los que puedes afectar. Phantom Speaker. Okay. Uh-huh. Okay. Que igual yo lo percibo muy nerfeado. Está muy nerfeado. Sí. O sea, para hacer un poder de disciplina número 5 es como... Ah, pues está chido tu cotorreo, qué padre. Sí, okay. Sí, niveles 5 regularmente ven de bajo. Lo hace la muerte del tambor y aquí se siente como de, ¿eh? Ajá. Pero ajá, hay otros dos poderes de 5 que son Mosh Pit y Primal Scream, que básicamente son que a través de tu voz puedes inspirar ya sea Frenzy o puedes inspirar Rotschick, ajá. Un saludo a Rod, que le va a encantar que se hace. A lo mejor por eso quería que le diera Melpomene para poder usar su... decir, ¡Mosh Pit! Y empezar a tirar golpes. Y que todos caigan. Eso está padre, ¿no? Sí. ¿Qué de hecho... eso, ¿cómo? ¿Es libro vienen, perdón? Lord of the Bloodlines. Okay, de hecho, gracias. Lo que pasa es que originalmente en algún lado tiene que haber estado en nivel 5 y luego lo subieron a nivel 6 en Lord of the Bloodlines. Lo reorganizaron para ponerlo en Lord of the Bloodlines. Uh-huh. Ajá. De hecho, en el Companion, el Crescendo es en nivel 6. Justo. De hecho, lo que estoy viendo, que por ejemplo, en el Lord of the Bloodlines, Mosh Pit y Primal Scream no son de nivel 5, son de nivel 6. Y en la wiki aparece, aparte del nivel 5, de los que ya mencionaste, también uno que se llama Virtuosa, que describía lo que decía Odile, ¿no? Que puedes usar Phantom Speak en muchas personas. Uh-huh.
Muppet sería así como pantera. ¿Cómo? Pantera, ¿no? Cuando hizo un riot en Ciudad de México, bueno, en el ¿cómo se llama? En el autódromo de Ciudad de México cuando le abrió Metallica. Ándale, o Guns N' Roses en Montreal, ¿no? Ah, exacto. Aunque eso fue por la hueva del señor Axl Rose, pero bueno. Pantera sí prendió la banda y sí, madre, ¿no? Así es. ¿Nivel 6? Nivel 6. La audiencia bendita. Con este, lo que hacían las hijas de la cacofonía es que podían utilizar la esencia traumática de varios targets. En vez de volver loco a una sola persona, volvías loco a varias personas. Ajá. Y también está uno que dice aquí el crescendo destructor. Que es ¿qué? Básicamente el Primal Scream, pero en nivel 6, ¿no? Ajá, es Dead of the Drum del nivel 5. Nivel 5, pero nivel 6. Sí, los. O sea, de nuevo puedes hacer las daño organizaciones. Efectivamente. Para el nivel 7, igual. Son. Que te permite suspender tu voz o un poder de Melpomene. Ah, es como poner una bomba de tiempo ahí con Melpomene. Suena más. O sea, se empieza a volver como ya más táctico. Más para crear situaciones muy específicas. Y también está la Haunting Melody, que es dejar una melodía en un lugar específico y que va a estar como hechizando el lugar, ¿no? Y que puede volver loca a quien escucha. O sea, esto es un poco como más un efecto que funciona al plot. Es utilizar a lo mejor todo el tiempo de una manera más táctica. Muy, sí, efectivamente. Pero... Vuelvo a lo mismo, ¿no? Creo, no tanto que, no lo siento, o sea, están muy padres, están muy bonitas, están muy tácticas, pero también creo que tuvieron que, ¿cómo se dice? Válgame Dios. Ajustarlo, porque sí estaban muy nerfeadas y tiene sentido que estuvieran esos poderes más altos, sobre todo con el Mosh Pit, el Primal Scream y la melodía embrujante a niveles más altos, ¿no? Porque sí los podías poner a niveles bajos. Temáticamente estaba muy chido que estuvieran muy poderosos, pero también es un tema de tercera edición que tuvieron que como acomodar muchas cosas porque sobre todo creo que Justin Achille fue el que más peleaba esto, ¿no? De que no fuera tanto los Vampions o el Vampiro Ball ZS, que fuera más al drama, que fuera más a lo tétrico más que a lo terrorífico. Sí, sí. Y creo que estas disciplinas en estos niveles de repente se sienten así, ¿no? O sea, creo que más allá de un poder para matar a todas las personas, es un poder que te es más tétricos, más, pues, o sea, como el nombre, ¿no? Más haunting. Más embrujante, más, sí, aterrador. Sí, más aterrador, exacto. Y finalmente, en lo que menciona nivel 8, que ya revela que la Bloodline parecía, y se llama, que es un poder con de una canción que se va a implantar en la mente de muchos targets. Todos van a sentir la necesidad de tomar una acción en específico, que es ir a un lugar, ¿no? Exacto. Hacer un flash mob. Una canción que va a llamar a todo el mundo. Sí, está. ¿Tiene alguna limitación por número de éxito? Dice que la hija de la cacofonía debe cantar para cada persona individualmente haciendo una tirada de carisma más desempeño o performance que con una dificultad igual a su willpower actual, supongo que del vampiro que está haciendo. Cuando implanta la canción puede escoger activarla en cualquier momento. Cuando lo haga debe de cantar la canción de llamada en el lugar al que quiere que la gente vaya. Después de ese momento, cada persona con la canción en su cabeza debe hacer lo mejor que puedan hacer para llegar al lugar al que fueron llamados, como si estuvieran bajo los efectos de Presence 4, es decir, la invocación. Las criaturas sobrenaturales se pueden resistir usando una tirada de willpower de dificultad 8, pero los humanos comunes y corrientes no se pueden resistir. Lo que van a encontrar ahí pues va a depender del plan de la hija. Pero puede, e incluso ella puede no estar ahí, o sea, puedes activarlo, cantar en el lugar, vénganse aquí y yo me voy y háganse garras, ¿no? Una vez que el objetivo ha llegado al lugar,
el llamado de la canción se empieza a disipar y saben que han llegado a la fuente del mismo. Si el personaje hace una tirada exitosa de Willpower, pueden continuar escuchando la canción y aún se sienten atraídos hacia ello, pero pueden escoger no responder. Salud. Y en el próximo amanecer deben de tirar de nuevo Willpower para, y si fallan, pues la llamada, la canción los va a llamar de vuelta. Y si pueden evitar, perdón, si tienen 3 éxitos de Willpower, o sea, en días consecutivos, la canción pierde su poder y se les borra de la mente, o se les disipa de la mente. Correcto. Que también de repente suena muy como para el plot, ¿no? O sea, pensando un poco que eran armas y pensando que están cantando en los elíseos a los príncipes, o sea, ¿cuántas a una hija de la cacofonía no tienen implantado esta canción, ¿no? Para ser llamada eventualmente. Sí, porque no. Ajá, o sea, es lo que yo estaba pensando. O sea, es un arma porque no saben realmente no saben cómo funcionan los poderes de las hijas de la cacofonía. Y creo que es interesante en la mecánica que no dice lo tiras ahorita y tienes un espacio de tiempo para usarlo, o sea, lo activas cuando tú quieras. O sea, lo que estoy percibiendo es que a las hijas de la cacofonía las convirtieron un poco en una bomba de tiempo. Pues estoy pensando en otra vez, viéndonos a los orígenes y pensando lo que decía Edgar en el episodio de la presencia, pues es que te llamo donde yo quiero para mis condiciones de pelea y te voy a hacer pedazos. Tiene totalmente sentido. Y también estoy pensando en los Malkavians con sus bombas de locura. O sea, es lo mejor de estas habilidades tácticas que puedes usar de Malkavian y de... Bueno, o de Dementación, perdón, y de Presence, ¿no? Y la necesidad de la mente táctica de un Ventru. Exacto. Y por eso es que en su momento decíamos que todos estos estas historias que contaban de las hijas de la cacofonía como tres trillizas y así, ese tema real como origen, pues majera, pero está muy interesante como si tienen. Ay, te perdí, Oliver. Ay, perdón, ¿me escuchan? ¿Los demás me escuchan bien o nadie me oye bien? Yo te escucho bien. Ah, ok. Bien, me avisan si... Sí, Edan, no. ¿Me avisas si me escuchas? Sí, adelante, te escucho. Perdóname. Ok, nada más para cerrar el tema de la disciplina. Hay 3 amalgamas. Las voy a mencionar súper rápido para ya no clavarnos demasiado. La primera se llama Celebrity y es Ojos Presence, especializado para las hijas de la cacofonía, que las va a hacer pasar por alguien famoso cuando las ve. Van a decir, yo te conozco, eres famosa. La segunda se llama Silent Voice, que es Melpomene con Ofuscate, que les va a permitir utilizar los poderes de Melpomene en altas frecuencias, ¿no? Entonces van a ser indetectables a través del oído humano. Y el último es Tune Out, que es Auspex, que les permite desagregar los sonidos y enfocarse en sonidos súper específicos. Oh, okay. Sí, es parecido al lo veo como la contraparte a la comunicación en 2 vías de Presence, ¿no? Ajá, sí, un poco más o menos así. Y el anterior yo le llamaría el silbato anti hombres lobos, el de Silent Voice. Es un gran poder, ¿no? Está muy padre, pero para romperla. Sobre todo porque otra vez este Silent Voice en nivel, porque son poderes en nivel 3 ambos, que son accesibles a los jugadores promedio. Y otra vez, o sea, estás pensando en personajes que no van a estar nomás de cantando o nomás de por su bonita cara, sino que van a tener un rol activo en combate, ¿no? O a lo mejor como infiltrados, o a lo mejor como más allá de la simple cantante que se va a subir a ser famosa y a ser adulada, va a tener un rol más interesante y más profundo. Claro. O estoy pensando, por ejemplo, un plot con esto de que puedes hacerle daño a un nivel por sonidos que no puedes escuchar a estas historias de asesinos que usan balas de hielo, ¿no? Cosas así
medio locas de que sí, le dispararon, pero no encontramos la bala. Pues sí, porque era de hielo y se derritió para cuando tú agarraste el cuerpo, ¿no? O sea, cosas así donde el arma homicida, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? No es tan evidente para las personas. Claro, y además eso está súper interesante si pensamos un poco en lo exótico que es la Bloodline. O sea, va a ser todo un plot para descubrirla, para saber quién es, cómo lo hizo. O sea, sería muy interesante y le va a poner un sabor diferente definitivamente a la crónica. Estoy de acuerdo. Pregunta, ¿alguno de ustedes ha jugado con una de estas? ¿Con un eje de la... Yo sí. ¿Alguien lo haya hecho? Yo sí llegué a jugar y fue como de los personajes que más jugué míos, independientemente de lo que creaba para... de los NPCs para las crónicas. Y en la mesa en la que estoy jugando actualmente de Vampiro Mascarada, hay una chica que trae una hija de la cacofonía. ¿Y cuál ha sido su experiencia, tanto jugándolo como espectándolo? Tú, Odil, por favor. La chica que está jugando es una chica nueva, es más padre. Es la primera vez que juega rol como en toda su vida. Le gustó mucho la línea. Entonces, está interesante porque hay que irle como ayudando a aprender a jugar rol. En un juego de intriga política. Órale. Ajá, entonces, porque básicamente vampiro, ¿no? No es como vamos a agarrarnos a golpes con todos. Y la chica está, hasta donde yo puedo percibir, está bastante contenta. De hecho, tuvo una brillante idea, porque queremos de poner a la arpía, porque cosas de la vida. Ajá. Entonces dijo, no, hombre, yo les ayudo. O sea, con tal poder puedo hacer esto. O sea, tenemos un poder, fue una idea que tuvimos de, en tal evento vamos a reunirlos y voy a hacer que se vuelva loco o que haga, bueno, muchísimos poderes para que pierda la compostura enfrente de todos. Para bajarle estatus y bla, 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 ¿no? Ya, todos los detalles del mapa. Pero como que la chica le agarró muy rápido la onda a, mira, este poder hace esto y ella, órale, va. Creo que ahí lo más interesante es el que tenga la... espero y supongo o sea, no solamente que sepa qué puede hacer con los poderes, sino que los pueda utilizar de manera como yo comentaba, yo soy bien incompetente para este tipo y yo por eso nunca usé las ideas de la cacofonía, no se me ocurría cómo usar los poderes, y cuando tienes a alguien que sí los sabe usar, pues está bien padre, ¿no? Por eso tú eres Brulla, Idan. Sí, yo soy un marro, yo no soy un bisturí, perdónenme. Está bien. Y en mi experiencia era muy padre la confusión que de repente generaba, porque a veces parecía, a veces te tomaban por Ventru, a veces te tomaban por Toreador, a veces te tomaban por Malkavian. Entonces, conforme iban descubriendo que no tenían una pista bien clara de qué eras, se volvía como muy interesante cuál era el approach hacia el personaje, lo cual se aprovechó para poderle dar cierta influencia política en la ciudad. Y terminó como con muchos aliados. Y sí, estuvo padre. Era un vampiro que me gustaba un montón. Ah, muy padre. Especialmente porque en ese entonces jugábamos con el Melpomene de segunda. Entonces era... También de repente era peligrosa, ¿no? No únicamente era carismática o socialmente. Sino que tenía... tenía esta espada escondida que era Melpomene. Qué padre. Es que yo nunca vi una de la cacofonía en acción, por eso mi duda, ¿no? Para ver qué experiencia habían tenido ustedes. Aunque donde he jugado las mesas han sido muy straight en cuanto a los clanes así más oficiales. Sí, es que justo como mencionábamos al principio, creo que es un clan que de repente hay tan poca información y está tan sumida en la oscuridad de su origen y de su intención, que muchos masters tienen este tema de decir, mejor no, porque yo mismo no sé para dónde llevarla y yo mismo no la entiendo capitalmente. Entonces, hay muchas negativas de verlas en juego por cómo se configuró la Bloodline. Y también un poco pensando en lo que dice Aidan, ¿no? Con respecto de, no, qué hueva, canta y todo. A lo mejor pues tú quieres echar el mandrake, puedes echar el mandrazo y ya. Y también está chido. Sí, 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 que... Pero bueno, es que creo que sí te tocó la parte en la que mencionamos que estarme preparando para este episodio me ha abierto un poco más de ideas a cómo agarrar, ¿cómo se llama?
hijas de la cacofonía como personajes y que no, que a lo mejor no van a ser un bisturí, pero van a ser un poco más como una daga o va a ser algo más fino. O también bueno, ya me estoy fumando a mi hijo de la cacofonía, black metalero, líder de una ¿cómo se llama? Una manada sabática. De una manada sabática. Bueno, ya lo perdimos. No, ya no, que lo haga, suena padrísimo. Ya me vi en Dannyfield, hecho líder de una manada sabática. Muy bien. Perdón, referencias no, de black metalero. No sé si hay algo más que quieran comentar, amigo, ya vamos como para la recta final y nos vamos a Final Words en el clan. Sí, yo creo que, bueno, ya sería... bueno, antes me gustaría cerrar con... Antes de empezar con las Final Words, la pregunta que les decía, ¿a quiénes pondrían ustedes como un ejemplo de una hija de la cacofonía, pensando en estas voces encantadoras que se te meten en la cabeza que de repente no puedes olvidar? Yo diría que es Lisa Gerrard, por ejemplo. ¿Quién? Ah, Dead Can Dance. Elisa Gerard. Sí. Súper, súper. O sea, tiene una voz irreal. Súper, súper mística. Sí. Yo pondría a Enya. Enya también, definitivo. No, yo... pero además esta idea de que vive en su castillo y no sale y no habla con la gente. ¿What? Es que justo eso está bien padre. Sí, ¿no lo sé, además... saben esa de Enya? No. Su persona. Sí, o sea, la mujer tiene un castillo en Gran Bretaña, no me acuerdo en qué bueno, en qué ciudad de Gran Bretaña tiene un castillo, ella vive en su castillo, tiene muy, muy poca gente a su servicio y no sale. Wow. Wow. O sea, sus únicas salidas son al estudio, o sea, como a trabajar en estudio cuando tiene que hacer grabación y regresa. Y todo empezó porque... según estaba leyendo, porque yo no sabía, o sea, me enteré eso hace como 3 semanas, porque hace como, o sea, como a mediados de los 90s, un fan loco empezó a súper acosarla, y pues algo se le rompió en la cabeza a esta mujer, con toda la razón del mundo, ¿no? Porque no sabes hasta dónde puede llegar un fan loco, como claramente el caso de John Lennon nos lo dejó claro. Entonces la mujer se recluyó en su castillo y no sale. Wow. Bien padre, ¿no? Si, me está persiguiendo alguien, me voy a comprar un castillo, bye. Bueno, sí. No, o sea, ya tenía su castillo, lo que hizo fue como ponerle... seguridad. Seguridad. Y no, mantener al mínimo la gente que trabaja con ella. Ahí lo que se me hace raro es que no tenga su propio estudio dentro del castillo, ¿verdad? Que sería el paso lógico para mí. No sé. Y ahí está rodeada de gatos. Muchos gatos. Ah, ok. Suena una loca de los gatos. Ya expliqué, eso explica muchas cosas. Muy bien. Edan, ¿cuál es tu idea? Yo como soy un poco menos culto en esto de las artes musicales, yo me tengo que decantar por la que probablemente sea mi voz favorita femenina de todos los tiempos, que es la señorita Anneke van Giersbergen, actualmente cantante, anteriormente cantante de The Gathering y actualmente solista, que tiene una voz que siempre digo así como que me hace cosquillitas en las orejitas cuando las oigo. O sea, uso otra palabra, ¿no? Pero tratemos de mantener esto PG. Sí, esa voz me la escucho y me encanta. O Liv Kristine, antigua vocalista de Theater of Tragedy, que tiene unas voces así súper dulcecitas que las escuchas y te derrites como persona, ¿no? O sea, voces así muy, muy bonitas que... bueno, o sea, yo digo, me derrito. Yo me iría por Anneke van Giersbergen o Liv Kristine, que son voces que yo siempre las escucho, casi lloro, ¿no? Pregunta. Bueno, yo tengo una visión contrastante para mi idea de una hija de la cacofonía. Sería Chavela Vargas, que es al otro lado, es un contraste, es una voz rasposa con personalidad, pero debería, mi idea para el personaje con esa voz tan grave y rasposa sería que eso demostraría más de que sus poderes son sobrenaturales, ya que no es una canción de sirena. No es la idea original de una voz bonita, ¿no? Pero pega. Pero sí, ajá. Pero llega a donde debe llegar. Wow, qué buena idea. Yo más allá de poner un ejemplo de una cantante, solamente como para dar opciones, me gustaría referenciar a Melodía de los Halcones Galácticos.
Excelente, claro, sí. Ella se me haría una excelente hija de la cacofonía desde su look, así, ¿sabes? O sea, ya medio Banshee, a lo mejor, así ya medio perdiendo la razón, así ya a lo mejor medio Sabbath, no sé. Pero sí la imagino así como con esa actitud rockera, medio chetera y así ya medio loquilla, o sea. Bueno, pues también para entonces podríamos aplicar a Yoko Ono, ¿no? Con sus alaridos. Pues podría ser también. ¿Tú, Edgar, alguna visión de la hija de la cacofonía? Sí, ya había dicho a Lisa Gerrard. Ay, sí, perdóname, tienes razón. Entonces ya no falta nadie, ¿no? No. Creo que ya quedamos todos. Pues no sé, mis final words sobre este clan es que creo que me gusta la idea de que este podcast les ayude a visualizarlas de una manera diferente, les ayude como a considerarlas como un recurso. Hola, ¿cómo estás? Perdón. A lo mejor si no para... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan o me estoy perdiendo? Sí. Sí, ah, ok. Decía un poco que la idea de este podcast detrás es un poco que conozcan mejor a la Bloodline y que les ayude como un recurso para ponerlas. A lo mejor si no las quieren dejar en manos de algún jugador porque es muy munchkin, pues a lo mejor sí como un recurso como NPC y que le pongan un sabor ahí más exótico a la crónica. O utilizar la disciplina como viene en Companion, que está más nerfeado. También. También sí, pudiera ser. O hacer también un uso de su misteriosísimo origen, ¿no? También estaría bueno. Sí, sí, suena padre. Okay. Perdón, pues tomé la palabra y entonces van mis final words. Respecto, la verdad es que nunca había como le puesto mucha atención a la Bloodline. Y ahorita con todo lo que están diciendo y el origen y todo, sí me parece sumamente interesante. Sobre todo como plot device del storyteller, yo creo que podría causar muchas confusiones y muchos hooks, como bien lo dijiste con tu personaje, jugador casual. Así los jugadores pensando, pues, ¿qué clan será? Y ¿qué hace? ¿Y por qué está pasando esto, no? Creo que le puede agregar mucho misterio a una crónica y todo esto, yo pensándolo desde el punto de vista del máster. Aunque como jugador no me interesa demasiado jugar una, pero suena. Ok. Vlad, Aidan, ¿alguien más tiene final word? ¿Odil? ¿Vlad? Pues voy a ver cómo sigue avanzando la historia en la que estoy jugando con esta chica de la hija de la cacofonía, que insisto, se está empezando a jugar. O sea, hoy, de hecho, cambiamos la jugada porque tengo un programa en un ratito más que tengo que grabar también. Pero justamente es hoy en unas horas, pero lo cambiamos. Así que vamos a ver cómo va con este enfoque que tengo. Con esto le puedo ayudar a crecer más su personaje y que ella se involucre más en esta parte. Claro. Ok, chicos, el guitarrista del grupo que les digo, que se llama Melpo Mene, me acaba de responder que en dónde puedo encontrar su música, y es en YouTube. Ah, ok, pues ahí lo buscamos. Muy bien. El guitarrista se llama Mario del Río y lo pueden buscar pueden buscar la música como Melpo Mene, MELPHOMENE. Y una pieza puede ser Destructive Crescendo, porque pues poderes de la disciplina, ¿no? Muy bien. Claro. Yeah, espero que le hayas dicho que los mencionamos mucho en nuestro episodio y entonces probablemente... Sí, se lo estoy diciendo. Es que me dijo, es que estuvo súper ocupado. ¿Cómo te... ¿Qué te ayudo yo? Pues pasa esto y esto y esto. Ya, pum, rápido. Bueno, pues le van a caer unas cuantas views extras en el YouTube después de esto. Uh-huh. Les repito cómo se escribe. Es MELPHOMENE. Ese es el nombre del grupo. Y una de las piezas es Destructive Crescendo, que es Destructive con V, Crescendo con SC. Muy bien. Últimas palabras o últimas opiniones sobre el... Llegué justo a la parte interesante porque tenía dudas a los usos de la Dina misma. Okay. Entendí el concepto de las sirenas
y al escuchar gente a posibilidades diferentes. Muchas Qué bueno. Y bueno, yo ya mencioné que la verdad sí me abrió un poco los ojos sobre el concepto de los de las hijas de la cacofonía. Sí, ya estoy como que maquinando qué voy a hacer con mi hija de la cacofonía, barítono, de guerra sabática. ¿Bardo de guerra? Sí, definitivamente sí, voy a hacer. Sí, ya me inspiré. Entonces está muy padre. Creo que, bueno, que siempre ha sido el objetivo, ¿no? Quitar un poquito los estereotipos y darle una manita de gato a los clanes, ¿no? Saludos para despedirnos. ¿Plat? Lo hemos perdido. Bueno, ahí está. Saludos a todos, gracias por seguir escuchando. Ok. Edgar. Saludos a la mesa de Dark Ages que estoy teniendo ahorita, que yo bauticé como Borre of Darkness. ¿Cómo? Ah, porque la narra Borre. Narra el Borre, entonces Borre of Darkness. Muy bien. Saludos a todos ellos. ¿Alguien más, Edgar? No. Okay. Muy bien. ¿Odil? Pues yo le voy a mandar un mensaje a Mario del Río, el guitarrista de Beco Mene, y a Estebaliz, que es la solista. ¿Estebaliz Ortiz? Sí. La que cantaba en... ¡Ay! Tiene otro nombre, en otra banda. Es que te digo que son como el mismo grupito. También está... ¡Ay, Dios! Se me acaba de ir el nombre y Mario me va a matar por ello. ¡Güey! Los tenía en la punta de la lengua. ¿Eh? No, los grupos. Perdón, tengo aquí a mi chícharo. Aquí el marido que me está soplando. ¡Güey! Se me fue el nombre. ¡Ah! ¡Ersebet! Ersebet, claro, de ahí conozco a... ¡Ah! Son los mismos chavos, entonces. Sí, algunos sí. Sí los ubico. Exactamente. Uh-huh. Sí los ubico. Y yo creo que... Sí, saludos a ellos dos. Yo creo que en la vida se me va a olvidar el nombre de Estibaliz Ortiz, porque lo leí en una revista que anda hablando de ella y se me hizo un nombre súper así hermoso, ¿cómo se llama? Rimbombante, impresionante. Qué bueno que la conoces, me la saludas. Ya entré en modo ahí está, fanboy. Ahí está tu saludo. Muy bien. Oliver, saludos. Yo quiero mandar saludos a la gente de Web Vampiro, que hoy la citamos mucho. También quiero mandar saludos a la gente con la que estoy jugando rol actualmente, a los de Tras Bambalinas, que no me dejaron jugar a una hija de la cacofonía, pero está bien, yo lo entiendo. Y pues a ustedes agradecerles por el tiempo, porque estuvo bien padre. Creo que dejarte jugar a ti con una hija de la cacofonía es como otra vez darle un arma nuclear a un niño, güey. O sea, sí. No conviene, güey. Viendo todo lo que sabes, sí, no conviene. Yo no los culpo. Sí, supongo que no. Ah, también a la gente de Masterpiece, claro, obvio. Exactamente, bueno. Yo voy a esperar a guardar los saludos de la semana para la semana, el fin de semana. Pero sí voy a mandar un saludo a, primero que nada, al Doc de Jugador Casual, porque nos mencionó en su último episodio de Jugador Casual. Gracias, Doc. También te apreciamos por acá. A Gio también, que es parte de los que graban Jugador Casual. Y obviamente voy a mandar un saludo a Carlos de BTS México, bueno, de Masterface. Y Luis se llama, ¿verdad? El otro muchacho, Luis. Se me olvida. De El Club, en la casa de BTS en México. Y obviamente Carlos, que es el príncipe. Pero sobre todo, espero que ¿cómo se llama? Que Carlos haya ganado la apuesta de saber cuál era tu bloodline de la que querías hablar tanto, como mencionaron en el episodio de Masterpiece. Ah, sí, yo creo que sí la voy a ganar. Llevo muchos años jugando, pero saben perfecto cuál es. Y bueno, muchachos, sin más por el momento, y después de robarles una parte de su tarde del jueves, les agradezco, muchas gracias a todos, y como siempre, si les gusta Vampiro la Mascarada, compartan. We're happy to have you with us tonight and hope you'll come back often.